Thank you. Pedo, banda. Sean bienvenidos al episodio 357 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como ven, aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué han visto esta semana en el mundo del gordeo? Eh, bueno, pues hemos estado siguiendo con Final Fantasy. Ajá. El 14. Uh -huh. De hecho, esta semana salió ya la reseña en proceso. Es un video de casi 40 minutos. ¿La semana pasada? Bueno, sí, la semana pasada. Te voy a todas las veces. Soy muy malo con el tiempo cuántico, ¿qué quieres que te diga? Tiempo cuántico. Eh, la semana pasada salió la reseña en proceso de Final Fantasy XIV Shadowbringers. Uh -huh. eh, va a haber reseña grande de ese, pero bueno, todavía nos falta un rato. Sí. Este, pero pues eso es un MMO, está, está largo. Sí. Eh, si quieren, chéquenlo. De hecho, ese, ese video podría convertirse en algo un poco más recurrente. Eh, si a ustedes les gusta, uh -huh. necesitamos saber de su, de su retroalimentación, a ver si les late la idea. No pueden ser de todos los juegos, obviamente, solo de los más largos. Eh, especialmente para hablar un poco de un título del cual quizás se esté elaborando uh -huh. algo, pero todavía le falte, ¿no? Sí. Entonces, les invitamos a checar ese video en específico, aunque quizás no les interese tanto eh, el, el, el tema. Sí, Shadowbringers. Para ver poder. si les gusta el formato. Uh -huh. Uh -huh. También. Eh, Está jugando otra cosa para mí. Ajá. Y ya. Bien. ¿Tú, Rafa, qué has andado haciendo? Qué banda. Pues esta semana hemos estado jugando, pues sí, hemos seguido con Final Fantasy XIV, como dice Adrián. También estuvimos jugando eh, mucho Mua. 3. Ah, sí. Marvel Ultimate Pero Alliance. Marvel Ultimate Alliance. Para sí. sacar la reseña eh, que salió el viernes, salió el día de hoy que estamos grabando, el día viernes para ustedes que ya lo están escuchando en el futuro. Eh, y qué más. Y el día de hoy, domingo que están escuchando el podcast, debió de haber salido la mini reseña uh -huh. de Sea of Solitude. Sí, sí. Que ya lo, ya tuve la oportunidad de probarlo y pues está bien. A secas. A y está secas. bien. Y sí, está bien a secas. Este, sí, ahí chequen mi reseña del juego. O sea, a mí me gustó el juego, sí me... It got, it got me feeling things. Te, o sea, hizo, me te hizo chillar, güey. Me, me hizo sentir cosas. Pero no sé si lo pueda recomendar tan eh, abiertamente como otros juegos del estilo. Está bien. Uh -huh. eh, yo lo que estaba haciendo también es jugar un poquito de Marvel Ultimate Alliance para la reseña, eh, Final Fantasy XIV, también seguir con otras cosillas como eh, Fire Emblem. He jugando mucho Three Houses. Eh, también eh, un poquito de Surviving Mars, porque creo que fue este Adán sí. X que hizo una petición. Stream de Surviving Mars con una donación, entonces pues bueno, se le agradece la donación y pues se le va a cumplir su stream. De hecho, debió haber pasado el sábado. Espero que se haya sido, no sé. Es probable. El problema de los sábados es que son días complicados, pero voy a tratar de que sí sea, mínimo jugar un par de horas de Surviving Mars. Estuve retomando el juego, ya está más completo, ya tiene tutorial. Cosa que no tenía cuando lo reseñé, pero bueno, estoy disfrutando del tutorial para acordarme de cómo se juega el juego. El puro hype Train, tutorial action. Sí. <laughs> Tutoriales. Eh, sí. Y ya, creo que es todo. No, no he jugado muchísimo más. Shabrin um, está largo, hermano. a está largo. <laughs> Ese es cabrón, sí. También el pinche Fire Emblem. Entonces, ya. Yeah. Sí, también. Eh, pues bueno, eso es lo que hemos estado haciendo, banda. Bueno, pasando ya a anuncios regulares del de podcast. Eh, tuvimos de nueva cuenta sección de cine de Sam esta semana. Fue por ahí del miércoles, martes, en la noche, me parece. Eh, esta Sam hizo una compilación de cine de terror. Ya ven que a ella le encanta. Eh, entonces, recomendó varias películas. Por si quieren eh, Más o menos probar el género Sam le recomienda películas muy extrañas De terror que no, están, son, no son tan tradicionales Entonces si les gusta Ese tipo de cine por favor chequen la sección de escritos no está Scary Movie wey ¿Eh? No está Scary Movie wey Scary Movie no creo no, no. Eso no es terror no, but, 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 uh, sí, es terror, pero es un different kind of <risa> <risa> Es el terror este para tu mente. Exactamente. <risa> <risa> no, porque estamos viendo esto. <laughs> bueno, la 1 y la 2 todavía pasan, pero ya adelante. ¿Estás, estás pensando en Scream o en Scary Movie? No estoy pensando en Scary Movie. Okay. Tal? Sí, porque es... What? <laughs> la que le das a una bandeja y le esquiva. Sí, esa es la primera, <laughs> creo. Sí. sí, 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 sí. Está bien. Eh, pues chequen la sección de, de cine, de la página de 3GB.com.mx Banda, por si quieren uh -huh. checar los escritos de Sam. Muy bien, en, creo que no hay anuncios regulares esta semana, más allá de ese. Eh, va a ser una semana tranquila, hasta cierto eh, punto. Tenemos algunas reseñas pendientes todavía por ahí. Contenido Banda, entonces no se preocupen, va a haber contenido de gordeo. No recuerdo. Todavía falta un rato para el stream de 8 horas, hasta septiembre. Entonces, ya se les irá anunciando qué pedo. Y pronto también ya va a haber anuncio de qué onda con lo del show de anime. Parece ser que va a ganar Made in Abyss en la encuesta. Entonces, pues, tómenlo en cuenta. De eso se va a tratar el primer episodio de nuestro show de anime. Así que si pueden, vaya viendo Made in Abyss, que está disponible en high Dive H-I-D-I. Déjame La encuesta está. Creo que estaba muy estaba no estaba un... muy está muy abrumador estaba muy abrumador Entonces, o sea, Vayan, a vayan a ya visto. viendo Made in Abyss. Vayan viendo Made in Abyss. Bien. Eh. Sí, porque casi le doblete al segundo lugar. Uh -huh. Sí. Va, que va. Pues bueno, banda, eh, eso sería todo con respecto a las introducciones. Vamos a empezar este desmadre, así que vámonos al sillón. Muy bien, banda. Pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Eh, como les mencionamos, eh, el episodio pasado se llevó a cabo el Evo 2019. Nosotros como grabamos los viernes no pudimos enterarnos de todas las cosas que se anunciaron el domingo eh, para poder incluirlas en el episodio pasado, pero ahora ya las tenemos aquí y Rafa les va a hacer un recuento de qué tanto se anunció de todos los juegos de pelea. Así es, pues se anunciaron varias cosas. Por cierto, no sé si lo mencionamos, que mm. también hicimos... Co-transmisión de. El, la vez pasada sí lo mencionamos en el podcast pasado. En el podcast pasado, pero bueno, ya pasó. Mm -hmm. Hicimos la transmisión. Viernes y, no va a estar en y, YouTube. y domingo no, no va a estar en YouTube. Se va a quedar para en todos Twitch. los que preguntaron, se va a quedar en Twitch como featured para que permanezca ahí eh, lo que se pueda. Sí, de hecho, la tus recorridos del E3. Ya están como featured. Mm. Estuvimos así de que se nos fuera. <laughs> Ups. Me metí ayer así como, hoy mmm, sí es cierto, hay que hacer esto, ¿no? La, 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 la. Quedan dos días para borrar este video. ¿ver? Quedan <laughs> dos días para cuáles Oh, shit. <risa> 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 bueno, pues ahí están. <laughs> Entonces, este banda. <laughs> ok, ¿qué anuncios subo en el Evo? Eh, uno de los más eh, espectaculares. El es más grande. El aparte. El más grande fue que Arc System Works ya anunció que va a haber un nuevo Guilty Gear para 2020. No una nueva expansión ni nada de eso, un nuevo Guilty Gear, un nuevo juego como tal. Guilty Gear 4, por Guilty decirse. Gear 4, si oh. lo quieren ver así. Aunque no le dijeron así, ¿no? No, no, no me No, dijeron Guilty Gear Nuevo Guild Tigers. No, Guild Tigers. Tigers eh, 2020, por ahora. No tenemos ni fecha ni definitiva, ni plataformas. Va a estar en PlayStation 4, eso es así como que yo creo. Lo obvio. Lo obvio. Uh -huh. eh, a lo mejor va a estar en las consolas de la nueva generación, pero pues eso ya lo dirá el tiempo eh, y la compañía, cuando ya te den más, más detalles al respecto. Eh, lo el teaser que mostraron se ve bien, se ve incluso mejor que... No sé o sea, es así de, ¿cómo puedes mejorar esto? Pues así. Así. Así, cabrón. Se ve muy bien. Sí, sí. Lo que tiene es que se ve más espectacular porque a veces que va a, haber más va a haber transiciones de escenarios. Más trans sí, transiciones de escenarios, un poquito más de giro 3D y aún así se ve Se ve hermoso, pinche juego. Están cabrones los de, Ar de, de Arc System. También Wars? anunciaron otro, ¿no? Bueno, no sé si lo anunciaron ahí. ¿Qué? Uno de. Como... Ah, Grand Blue Fantasy. No, pero ese ¿no? ya estaba anunciado. Sí. Ese pero ya, ya lleva. Sí. Ese, ese también se estuvo se en se el e 3 Ese también se ve hermoso, sí. <ríe> <ríe> Los tres bueyes ahí. <laughs> tú patea. Tú, tú golpea. Patea, tú golpea. No, pero nada más es el. Super. Ya, ya sí. contate a los de exit. Quiero una copia de ese juego. <risa> <risa> ya les dije. ¿Qué onda, perro? Hicimos recién el Sam Show. ¿Quieres? ¿Quieres <laughs> sí. esos jugosas vistas? <laughs> Quiénes son ustedes? ¡Oh, ¡Oh shit! Hablos, son diablos, diablos, <laughs> diablos! Nos <se>, echaron. <laughs> huyan. Eh, ok, siguiendo con los anuncios, ahora vamos con Soul Calibur 6. Soul Calibur 6 anunció ya al, al último personaje de esta eh, primera temporada que va a ser Cassandra. Cassandra es la hermana de Sofitia. Salió originalmente en Soul Calibur 2, me parece. Eh, creo que ya está disponible. Anunciaron que iba a salir el 4 de agosto, entonces ya deberían de poder descargarla quienes tienen el season pass. Y uh, con eso ya debería de haber terminado la primera temporada. Ya anunciaron que va a haber una segunda temporada que va a constar de cuatro personajes y uno de ellos va a ser un invitado. Ya anunciaron quién va a ser el invitado y va a ser jaumaro de, de Samurai Showdown. Shamurai, de Shamurai Showdown de SNK. Entonces, pues qué, qué padre. Rico. Rico. Está, está, está padre esta nueva colaboración con otro estudio. Eh, Tekken 7. También anunció una nueva temporada. La temporada 3. La temporada 3. Y ya anunció a dos de sus personajes, que son Safina, una chica con una garra, y a Leroy Smith. Que es un, este, un maestro como de Un Kung maestro Fu. como de Kung Estás aquí, entonces, está, no sé, está padre el diseño. Eh, pues no sé si ahora sí, quién sabe si, va a habrá, si habrá otro invitado, pero pues en creo este que, momento creo no Creo que Jarada dijo que sí. Siguieron el roadmap. Sí. Creo que Jarada dijo que sí va, creo haber que así sí como... va a haber que otro invitado entonces, pero bueno. Uh. Siguiendo: Tekken 7, Soul Calibur, Axis, Samurai Showdown. Llegamos a Samurai Showdown otra vez. Eh, ya va a haber. Eh, ya dieron los detalles de la primera temporada. Es decir, los personajes que van a, a llegar uh -huh. próximamente. Eh, el primero de ellos es eh, eh, Rimururu que es la hermana de Nakoruru. Uh -huh. eh, ella llega en agosto. Después va, va a seguir Kikiribasara. Uh -huh. eh, es el güey de la. Es el Shuriken con la cadena. De Samurai Showdown 3. Eh, Kazuki Kazama, ese sí, no sé si ya haya salido. Ok, perdón, ¿verdad? perdón que te interrumpa. Es Safina Leroy, un personaje. Este. Más otro personaje. Un feature, que no dijeron que es. Ajá. Otro personaje. Y al final van a dar un stage. Ya. Ah, pues sí, esos son. Uh, y el último de la tempo, o de estos que anunciaron va a ser Wanfu. O sea, Cleopatra. Que temo decir. No trae su espada, trae su pilarzote. Mm. Entonces, pues bueno. Bueno, pero está, ¿no? Eh, pero está. Pero está Cleopatra. Entonces ya va a salir también ahí. Y. También, eh... también en Samurai Showdown ya anunciaron que va a haber una segunda temporada. Uh -huh. eh, y también va a haber un personaje extra en septiembre. El personaje extra de septiembre es el chico del paraguas que se movió el nombre. Ah, sí, es cierto. Ah, este ese va tiempo. a ser un, dele, un DLC gratuito. Entonces, no sé si es para la gente que tuvo el Season Pass. Ahí sí les fallo. Pero uh -huh. va a ser, se le va a agregar también a los personajes extras. Sí. El primer personaje de la segunda temporada es una chica con un arco que tiene como un, midget, un Ah, sí, es cierto. Un, ya, una mini está. cosa ahí que. El... Creo que sale a partir del cuarto uh -huh. o del quinto. Sí, tiene que tener una cosa que es, creo que se llama Mina o algo así. Sí, pero bueno, va, hay contenido Pero, pero sí, hay Showdown. contenido para futuro. De, o sea, Samurai Showdown se ve que está bien y va a seguir vivo por un rato. Sí. Y uh, a propósito de SNK, ya anunciaron que va a haber un nuevo King of Fighters en el 2020. No dieron más detalles, nada más dijeron que va a salir en el 2020. Nuevo King of Fighters. No dijeron tampoco si se trataba del, quin del 15, pero pues yo me imagino que sí. Yo que va sí pusieron 15. En el logo, sí. Se sí. sí, pues decía King of Fighters 15. Ya, sí. entonces, pues ya está. King of Fighters 15, el 2020. Que ustedes, eh, pues eh, ahora sí que a la banda y en general a, a México uh -huh. le gustan mucho los King of Fighters. Ya no estoy tan seguro. Ya no estás tan seguro. Es que a, a la banda le gustan mucho los King of Fighters viejos. A ah, Actitud Melly Actitud Belly. Pues, o sea, o sea lo que yo he visto en los comentarios y todo eso es que sí hay un público que obviamente le gustan los King Fighters en general, pero la mayoría de las personas que he visto que alguna vez comentan sobre este título, bueno, esta franquicia, hablan mucho de 98, 99, 2003, pero no hablan de no 13, 14. 13, 14. Bueno pues entonces una igual estoy equivocado la franquicia que les encanta y que no les importa al mismo tiempo igual poco. estoy equivocado nada más es lo que puedo ver <laughs> Ajá. no, sí es muy popular aquí uh -huh. en esta región es de, las, es de las regiones más populares que tiene King of Fighters no es tan grande en Japón en Corea tiene cierto seguimiento pero México y Latinoamérica es las más grandes que tienen KOF en Europa o sea en comparación con KOF es que KOF en general tiene un seguimiento minúsculo Mm. Si lo comparas con cualquier otra cosa, pero de las regiones que más tiene aquí es en México y de hecho creo que también en Brasil. Uh -huh. Entonces, ya. Yeah. Pues ahí está, banda. Bien. Esos son eh, la gran mayoría. De los anuncios de los juegos de peleas. Eh, también se anunció durante el Evo, eh, muy bajita la mano, es que se confirmó que va a haber un juego nuevo de peleas creado por Riot. No necesariamente desarrollado por ellos, sino por Ryan Entertainment, que Ryan Entertainment fue comprado o adquirido por Riot. Eh, ellos fueron los que hicieron Rising Thunder, que si ustedes se acuerdan, era un juego de peleas muy sencillo, donde el objetivo era más que nada que la gente aprendiera los conceptos y utilizara los conceptos de los juegos de pelea en lugar de depender de ejecución. Sí. Muy complicada. Piensen en cosas. Como que, no sé, un shoryuken, o sea, la misma acción que un shoryuken no se más así, se hace con un solo botón. Sí. Entonces, tú aprendes el concepto de antiaéreo sin tener que hacer tú la secuencia. Sí, este juego realmente no es un splash particularmente grande, pero por lo menos el know-how y la gente que sabe sobre juegos de peleas estaba ahí. Riot se dio cuenta de esto y parece que planean sacar un nuevo juego de peleas que todavía no tiene nombre, no está anunciado oficialmente, pero. Bueno, ya se confirmó que existe ese proyecto. Veremos a futuro de qué se trata. Eh, hay muchas suposiciones, muchos rumores de qué es lo que va a ocurrir. Veremos qué tipo de esquema de monetización tiene. Porque eh, los juegos de peleas y los MOBAs tienen algunas eh, similitudes, como cómo se van eh, liberando personajes a lo largo del año. Podría ser free to play, podrían ser free-to-play, no sabemos realmente. Entonces habrá que esperar más. Pero bueno, está eh, Riot, que quiere entrarle al ring, ¿no? De, de los juegos de pelea, porque bueno, es una. Eh, comunidad que, aunque no es tan grande como otros esports, este, e como lo, ahora que pasó lo de Fortnite, todo lo de Dota y todo ese desmadre que son gigantescos, eh, sí es una muy aguerrida. La, la FGC es muy eh, vieja, eh, es, es, un, es creo que la comunidad de esports más vieja que existe eh, eh, y es una de las más aguerridas también, entonces yo creo que Riot mm -hmm. quiere entrarle a ese desmadre. Muy bien, ya pasando a otras cosas completamente diferentes, eh, tenemos pronto una nueva expansión para No Man's Sky que se llama No Man's Sky Beyond. Adrián, cuéntanos qué trae esta nueva expansión. Así es, eh, durante la semana eh, Hello Games anunció que No Man's Sky Beyond va a ser la nueva expansión que saldrá el 14 de agosto de Ajá. manera gratuita para todas las personas que tengan No Man's Sky. Eh, esta es la continuación de Next, Ajá. que es otro parche que hubo. Eh, y este parece ser que va a estar más enfocado en el multiplayer Para los que no han seguido la pista No Man's Sky fue agregando muchas más cosas Hasta Next Que Next ya fue la versión que salió también en el Xbox One eh, Y cuenta con un multiplayer normal Hecho y derecho Donde uno puede simplemente contactarse con un amigo Y jugar y construir y etcétera ¿no? eh, Beyond va a tratar de expandir de manera dramática lo que es el multiplayer como tal. ¿Cómo interactúan los, ¿Cómo, los jugadores? ¿Cómo interactúan los jugadores? Supongo que van a tener metas en común, metas más eh, sólidas, por así decirlo, en común. Además de incluir soporte VR de realidad virtual, que la comunidad había estado pedido desde hace ya mucho tiempo. Uh -huh. después, de, eh, después de que Next llegara, que hizo. Un overhaul general gráficamente al título, tanto en Play como en eh, PC. En, bueno, en One, ¿no? Porque pues, así llegó directamente. Sí. Este, la gente dijo: Bueno, ahora quiero que esto se vea en VR, ¿no? Mm. Y pues sí, esta actualización es la que va a agregar. Sean Murray habló con, Pol eh, con Polygon y comentó que eh, Beyond incluye una nueva y radical experiencia multiplayer que empoderará a los jugadores para que se, para que se encuentren y jueguen juntos. Aunque esto. Aunque junta a las personas como esto, esto junta a las personas como nunca antes y tiene muchos elementos reconocibles en línea, no consideramos a No Man's Sky como un MMO, ya que no requerirá ningún tipo de suscripción, no tendrá microtransacciones y será un servicio gratuito para todos los jugadores existentes. Es decir, que bueno, están confirmando que, como ya mencioné, es gratuita la expansión. Y que no va a incluir micro, microtransacciones en Next. Se creía que iban a agregar microtransacciones porque hay algunas misiones que compras con una moneda especial que te las van dando en las misiones, en las mismas misiones. Okay. Eh, eh, puedes mejorar equipo con ellas. Uh -huh. Y pues tiene así toda la pinta de. Tenía cara. Tenía cara. De... Así Ten, esto no? va a ser microtransacciones. Nunca fue. Mm. <laughs> Simplemente no las van a agregar ya. Menos mal. Entonces, pues es pues que ya, este, por lo que estábamos discutiendo la vez pasada en el tema de la semana pasada, pues ahorita sí, los jugadores están muy a la defensiva. Digamos uh -huh. que con este tipo de juegos lo puedes esperar un poco porque Ajá. No Man's Sky ha mutado mucho. O Además, sea, no, no es como si fuera. O sea, es que es el mismo Call of Duty, pero ahora con loot boxes. Este No Man's Sky es muy diferente. Desde, desde Next cambió mucho la filosofía de No Man's Sky, ya era un poco más similar a lo que había, se había prometido originalmente con el juego. Uh -huh. Entonces, bueno, ok, es un juego como tipo servicio. Ya medio te las hueles. Digamos que no es tan sorpresivo como que a Crash Team Racing le agreguen microtransacciones. No, aparte, sí. todas las expansiones han sido gratis. Sí, sí, 100 sí. 100% gratis. Entonces, uno pensaría, bueno, pues para que saquen dinero de algún lado, microtransacciones. Pero ya dijeron que no. Mm. Que no va a haber microtransacciones y pues hasta ahora han cumplido, ¿no? Bueno, supongo que valdrá la pena checar otra vez no más que a ver qué tal. Pues eh, parece ser que... No sé cómo esté en Play. Mm. Porque ya no corría tan bien con la última expansión. Next. Eh, no, antes de Next Yo lo jugué mm. Es que Next fue como la última grande Pero sí hubo otras pequeñitas a lo largo que fue arreglando Pero como le fueron metiendo más cosas Empezó a correr un poco peor el juego Porque obviamente pues más Más, más recursos Más recursos requieren pues más eh, Caballaje Caballaje Y la, el, el play empezó a costar, ¿no? No sé si en Next Porque ya no lo probé ahí, eh, Hicieron algún retrabajo de su motor Para que corriera mejor Pero bueno, ya veremos Bien eh, pasando a otras cosas, parece ser que vamos también a, a deshacernos eh, de las loot boxes en Rocket League. Cuéntanos, eh, Rafa, ¿por qué está pasando? Pues sí, eh, ya Rocket League eh, anunció que se va a deshacer de las loot boxes este año. Eh, en vez de eso, o sea, esto no quiere decir que ya va a dejar de vender cosas. Uh -huh. Nada más que se va a deshacer del sistema. De, de azar. De azar. Mm. Ajá, ya no van a tener las cajitas en donde pues ahora sí que te damos cuatro premios, ¿cuáles son? Pues ah, es la son las mecánicas sorpresa. Ah, <laughs> uh, no. Lo que va a tener es que es una va a tener una tienda en donde te van a mostrar qué puedes comprar tal skins cual. y cosas así para skins, que skins, todo eso. Todo eso lo vas a poder comprar así de que ah, yo quiero esa skin, ok esa skin la puedes comprar. Perfecto. Tal cual. Eh, el Rocket Pass Premium, los carros DLC y los ítems de la eSports Shop se seguirán ofreciendo junto a nuestro nuevo sistema en línea, dice el post oficial. Perfecto. Entonces, pues, eh, sí, supongo que es una buena noticia. Ya ven que las loot boxes han estado bajo mucho escrutinio últimamente por razones justas. Uh -huh. eh, entonces, ahorita, pues ya van a quedarse con un esquema más tradicional. En donde sí sabes qué es lo que vas a comprar. Bien, mejor. Sí. Muy bien, hablando de loot boxes, eh, hubo noticias de parte de la eh, ESA, o la ESA eh, que es una organización, la Entertainment, ¿qué? No. Software, Entertainment Association. Software Association, que es la que organiza el ETS. Hubo malas noticias también de esta organización. Pero ahorita vamos, no, ¿no? ahorita vamos. Pero bueno, a también hay, hay algo bueno de que hablar de ellos. Parece ser que hubo un acuerdo entre la ESA, Sony, Microsoft y Nintendo para tratar de... Eh, pues, ayudar con esta situación de las loot boxes, no necesariamente erradicarlas, pero mejorar un poco la situación. Eh, específicamente, eh, que sea obligatorio para los juegos creados por estas compañías, que son y Microsoft y Nintendo, eh, mostrar las probabilidades que eh, se tiene de sacar algún objeto de valor de estas llamadas loot boxes, las mecánicas sorpresas de EA. Eh, esto eh, para muchos no será una gran, eh, un gran cambio. Pero tiene su valor, más que nada para eh, pues mostrar realmente qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tan probable es de que saques algo de valor? Eh, no es ideal, digamos que lo ideal sería precisamente lo que está haciendo Rocket League, que simplemente las desaparezca, pero bueno. ¿Quieres esta skin? Cuesta esto. Sí, pero o sea, bueno, oh. eh, es, es un cambio por lo menos. ¿Y a compañías como Activision, Blizzard, Bandai Namco, eh, Bethesda, Bungie, Electronic Arts, Take-Two, Ubisoft, Warner Brothers eh, y Wizards of the Coast van a eh, unirse a este esfuerzo de la ESA. La diferencia es que Sony, Microsoft y Nintendo van a empezar a hacerlo a partir del año que entra. Se está presumiendo que a inicios del, del 2020. Pero las compañías third party están nada más comprometidas a hacerlo. Eh, antes, de que, acabe antes de que acabe el año no tiene una fecha solamente espérenlo el 30 de diciembre banda <laughs> el 30, 31 de diciembre espérenlo sí. ese día porque hermano van a tratar de sacarle jugo hasta el último segundo hasta el último sen sí Centavo que puedan sacarle esas cosas. Desafortunadamente, esta autorregulación viene un poquito tarde, eh, después de que hubiera varias controversias asociadas y aún así se tardó mucho la respuesta. Se sintió muy burocrático el asunto uh -huh. y un poquito, fue bueno, está bien ya. un poquito sin dientes el esfuerzo, pero bueno, es un cambio a final de cuentas. Eh, vamos a ver qué, qué también eh, sale esto y qué tanto contribuye para que este tipo de mecánicas desaparezcan. Ya que un juego tenga loot boxes, no está para nada bien visto en general. Eh, entonces es probable que simplemente encuentren una forma más sneaky de jodernos. No se preocupen. Pero bueno, <laughs> no se preocupen, siempre nos van a joder. No se preocupen, tengan lubricante a la mano, banda. <laughs> eh, entonces, sí, es un, digo, es un cambio. Es más, una respuesta sumamente tardía o una respuesta sumamente sin dientes en no, general. Pues de, como ya mencionamos, ya otros gobiernos de diferentes países están metiendo mano. Justamente es lo que hace años nosotros dijimos que no queríamos que pasara. Bravo, lo hicieron <laughs> muy tarde. Sí. Felicidades. Felicidades. Sí. Ayuda, indudablemente, ayuda a saber las probabilidades, pero. O sea. Ya. Yeah. <laughs> Sigue estando de la verga Sigue la mecánica. Sigue estando en de general. la verga, sí. Eh, hablando de cosas de la verga, eh, <laughs> la ESA tuvo un pequeño trastabilleo bastante significativo e importante. Esta semana, cuéntanos, Adrián, qué pasó. Eh. Pues bueno, durante la semana pasada a finales de la semana pasada eh, la ESA gracias al esfuerzo de algunos periodistas dio a conocer que toda la información de los medios involucrados con el E3 fue filtrada al público porque los muy imbéciles <laughs> lo pusieron como un Excel mm -hmm. que, estaba en su, que, en su, que estaba accesible, en su accesible desde su sitio web Eh... Obviamente ya se quitó este archivo, uh -huh. pero el daño ya está hecho. Sí. Esta, esta lista se tomó y mucha gente la distribuyó. Y pues la información personal de muchas personas está allá afuera, en el, ¿cómo se llama? En el internet, en el internet básicamente, ¿no? Es, lo más pero... triste es que la, la lista ni siquiera estaba como con un password o lo que sea, es no, encriptada. No. Le dabas clic al mm. archivo y te mandaba tal cual el download. Eh, o sea, sí, te descargaba el, el Excel. Entonces, hoja de cálculo. No sabemos qué repercusiones tenga esta enorme filtración de datos personales de parte de la ESA. Recuerden que el E3 es organizado por la ESA. De hecho, esta, esta lista es de E3. Mm. Eh. Pero no dudaría que hubiera una demanda uh -huh. pronto. Allá en Estados Ajá. Unidos. En Estados Unidos. O sea, lo que pase aquí o en, o en Europa. Bueno, quizás Europa también demande. Uh -huh. eh, no creo que aquí pase. Pero este, no dudaría que haya cambios significativos a lo largo del de año con respecto a esto. Porque no se siente seguro ir. Así de sencillo. Uh -huh. Entonces... Esta filtración obviamente es un grave problema. Eh, porque se da, bueno, da hincapié a que haya este, acoso. O se use esta información para fines menos, eh, quizás escabrosos, no como acoso, pero sí igual de molestos, ¿no? O sea, de, ro de, robo de, de robo de identidad o cosas así. Pues sí. <laughs> Estuvo de la verga. La neta la cagaron cabrón. No, sí, la sí, cagaron a lo grande. Sí, mucha gente estaba eh, contactándonos uh -huh. preocupada de que, pues bueno, se había filtrado nuestra información. Sí, tomamos este, acciones en el asunto. Eh, desafortunadamente. No, tampoco podemos hacer tanto. No podemos hacer mucho y desafortunadamente el más afectado aquí fue Keith. Realmente fue el que hizo el registro allá en, este, en, en, en el E3. Entonces, eh, pues, bueno, se le avisó y se van a tomar cartas para bueno, proteger la privacidad de este Keith. Pero pues, sí, es una tontería, la verdad que. Eh, se me hace. Es, es, un, es un nivel de incompetencia ridículo a estas alturas del partido. Para una organización que hace un evento de talla mundial. Sí. Entonces es, es así como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, sí, Kid sí fue el más afectado porque me imagino que él sí tuvo que dar absolutamente todos sus datos. No, es que Kit fue como prensa. Él fue como prensa. Yo tuve la fortuna de que Twitch me invitó a ir. Uh -huh. Entonces, sí tuve que pasar datos. Pero no fueron todos. No, aparte tú fuiste. No, fuiste como prensa. Uh -huh. Fuiste como industria. Uh -huh. Y esa Creo lista que, no se filtró. No sé si. Porque estaban comentando que sí, de varias. Eh, sí, sí, hay partes de business, pero no es todo. O sea, pero uh -huh. sí hubo parte de business. O que sea, se puede ser que esté, pero aunque esté. No me fue tan mal como aquí. Sí. Uh -huh. Entonces, sí, este. Digo, no sabemos si. Quizás esto pueda ser eh, la, una de las gotas que derrame el vaso de letres. Porque ya por sí ya ha estado menguando. Mm. No sabemos si este punto sea el de quiebre, ¿no? Especialmente por si hay una demanda muy grande. Sí, la, la gente no está particularmente contenta, por obvias razones. Ya había habido broncas desde antes con lo que pasó con Greg Miller. Mm -hmm. Y empezaron a banear gente alrededor. Y empezaron a cobrar de más a la prensa. Sí. Es que solo puedes tener dos personas para cubrir así como... Bro, tengo... 150 citas, ¿qué mm. hago? Sí. No, pues dame mil dólares por cada que traigas. Hubo de esas, ¿no? Sí. Entonces ya ha habido como muchos roces. No sabemos qué va a pasar a la larga, ¿no? Y este ya fue así como. ¿qué bro. <laughs> fue, bro. Fue un momento, bro. <risa> <risa> ah, está bien. Pues bueno, eh. Pasando a los lanzamientos de esta semana, banda. A partir del 13 de agosto, ustedes van a poder comprar Friday the 13th: The Game para el Nintendo Switch. Okay. Eh, the Bard's Tale Trilogy para el Xbox One y Rebel Galaxy Outlaw para la PC. Eh, ese es el 13 de agosto. El 15 de agosto va a salir Basara Collection para el Switch, PlayStation 4 y el Xbox One. Y el 16 van a poder Grandia HD Collection para el Nintendo Switch. Yay. Una semana muy tranquila. Entonces Ay, qué bueno. aprovechamos para jugar lo que tenemos pendiente. Así es. Muy bien, pues bueno banda eso sería todo con respecto a el sillón, así que vámonos al tema de la semana. Bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de La Semana. Vamos a iniciarlo, con, iniciarlo como ya es costumbre con la vida después del de podcast. En este caso sería episodio 356, Jugadas Sucias, Triple A. Rafa, que nos mandó la banda? A ver, tenemos tres comentarios de, de la página y uh -huh. eh, fuimos los que fueron los que hubo, fue, fueron los que agarramos. Uh -huh. Entonces vamos a empezar con el del grillo de Lan. Que dice, hola gordos, fan silencioso, bla bla bla. Lo sigo desde el kinder, bla bla bla. Shuchimi está bien, chido, bla bla bla. Bueno, al caso, eh, mi experiencia particular con eh, Crash CTR, considero que los micropagos son más beneficiosos que destructivos. No me pongo del lado de Activision ni lo exhorto de sus malas prácticas, pero hablando como un fan de los juegos de carts les puedo decir que los micropagos en este juego en particular son buenos. Me explico. En el podcast mencionaron que la moneda del juego estaba mal porque todo es caro, lo cual es incorrecto ya que no les gustó tanto el juego, no exploraron que al jugar carreras online las monedas que obtienes mínimo son 300 en octavo lugar en las pistas más difíciles y el primer puesto será 800 en cuatro días de la semana, se le llama bono de fin de semana. Considerando que un personaje cuesta 1500 y una skin 2500, con unas horas de juego se puede sacar fácilmente todo el contenido del juego de skins incluidas y cards, añadiendo que Vinox está lanzando una pista nueva, skins, personajes cada mes, gratis, alcanzando ya más contenido de lo que tiene el Mario Carritos. Para Pero mí. Eh, hay que tomar en cuenta que esto es muy subjetivo. Para ti, no lo es. Uh -huh. Ajá, puedes decirnos que nosotros no lo exploramos, que bla 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 y todo lo que quieras. Para nosotros, y lo es, porque lo que para ti son unas horas de juego, esas horas de juego son lo que tienta a la gente a pagar dinero, para eso existen esas microtransacciones. Parte habían dicho que no iban a poner. Parte se había dicho que no <laughs> sí, se iban ese, a poner. El, el crimen es ese, es que <laughs> se había que, quedado en que iba a ser un juego que no iba a contener microtransacciones según Activision. ¿Qué pasó? Le metieron pero hasta después de que bajó toda la prensa alrededor del juego. Fue una jugada sucia, uh -huh. es como lo mencionamos. Si a final de cuentas a ti te parece benéfico, porque a ti te gusta mucho el título, conectas mucho con él y sientes que conoces el contenido, bueno, esa es tu decisión, es tu elección y tu percepción. Está bien, disfruta el juego eh, y bla, hasta ahí se acabó, ¿no? El problema viene con el punto de venta. El punto de venta y las cajas de Crash Team Racing no tienen en la marca ahí que tiene eh, pagos o compra de pagos adicionales. Solamente en plataformas digitales seguro se tiene que agregar si es que se agrega, ¿no? Entonces ese es el problema que más genera. Si el juego hubiera salido con los micropagos y nos hubieran dejado a la prensa o a... Bueno, yo me estoy incluyendo en prensa, pero bueno, no somos tanto prensa. Eh, nos hubieran dejado a nosotros los que reseñamos juegos... Eh, analizar qué tanto es tantito como títulos como el de Ubisoft con Assassin's Creed Odyssey con Assassin's Creed Origins y todo ese tipo de cosas que siempre salen ya de principio con la tienda activa. Ok, ahí se evalúa el producto y quizás nos hubiéramos dado cuenta, ok, no está tan molesto, ok, sí está molesto, pero el problema es que las microtransacciones son muy incisivas. La gente que dice, ah, es que a mí no me afecta, es que yo siento que es poquito, le falta un poquito de empatía para las personas que sí tienen problemas con esa situación. Eh, es que todos tenemos niveles de tolerancia diferentes, es muy subjetivo. ¿ah? Uh -huh. Yo puedo decirte que a mí no me importa, ¿no? A mí no me preocupan las cajas de loot boxes de Overwatch, para mí no son un problema. Nunca he ¿ah? gastado dinero en ellas. Nunca he ganado estrella en ellas, pero puedo entender que hay gente a la que le afecta mucho esa mecánica. ¿Por qué? Porque tienen una forma de pensar, si tú quieres, eh, a, la, a, a lo mejor es un problema que pueden tener, de que necesito ganar esta skin. Por X o Y motivo. Que tengan. Y siguen comprando cajas. Hasta conseguirla. Hasta conseguirla. Y ahí se les pueden ir miles de dólares. Sí, tío. No, uh -huh. no se comparan. De hecho, las de Crash Team Racing no son tan no, molestas no. como tú dices. No, esa no era la intención uh -huh. del tema pasado. La intención es que se introdujeron uh -huh. de forma sucia un producto que supuestamente no iba a tener, uh -huh. independientemente de la justificación que se tenga. Entonces, ese es el punto que queríamos marcar. Si a ti te gusta el producto, adelante, disfrútalo. Sé que mucha gente está muy eh, contenta con el Crash Team Racing porque trajo su juego de vuelta, bla, 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 y lo que sea. Disfrútenlo, no hay ningún problema. El punto es que Activision lo hizo muy por debajo de la mesa. Así es. Como lo hizo con Call of Duty. Así es. Uh, Tampoco aumentaron el precio de las cosas cuando entraron y nadie de la comunidad sabía. Es que, que también existían. el problema es que reza porque no cambia el trato. Ajá. O sea, sí, acuérdate. ¿Te acuerdas de esa frase de Darby <laughs> Estoy alterando el trato. Reza porque uh, no lo altere sí. más. ¿Por qué? Porque, porque ya lo ya, per ya perdimos la confianza. Uh -huh. Porque podría cambiarlo. Entonces, mañana, si hubiera dicho que no iba a haber. Sí. Uh, ya que no están en la tienda del juego, las compras en la tienda de la consola, estos micropagos los veo para los que nomás no pueden llegar de plano en una buena posición y o no quieren tener esos personajes y contenidos más rápido. Nota, este es un caso particular. Sé que el COD entraron muy metepuño, pero por lo menos en CTR las incorporaron de man mejor manera, aunque haya sido por debajo de la mesa. Es que por debajo de la mesa no es una buena manera. Yo siento, <laughs> que, yo, siento yo siento que esa, esa frase. Es que es, perdón, lo que voy a decir, pero es extremadamente huevos tibios en el sentido. O las cosas están mal o no están mal en este sentido, ajá. porque tenemos que poder eh, establecer un estándar ajá, para la la forma en la que evaluamos las acciones de este tipo de empresas. Es que ese es el problema que siempre se ha tenido con los videojuegos. Es que están haciendo cosas horribles. Están haciendo cosas horribles, muy culeras, muy cosas, pero es que me gusta el juego. Entonces está esa pelea interna que siempre se tiene. Y entonces hay que tratar un poquito de definir esa situación. Digo, no hay problema con que te guste ese TR, disfrútalo. Si te parece que no está mal, porque tú sí puedes llegar en primer lugar y así está no bien. te cuesta llegarlo, está perfecto. Pero el problema Pero no es puedes eso. decir que es algo bueno. No es algo bueno, no está, no está implementado de forma buena. La forma buena, ajá, en ese sentido, sabes que se amarran los huevos y el pinche producto sale con microtransacciones de principio y se sale en el statement, oigan. Va a haber micropagos, va a haber esta tienda, pero va a haber contenido gratis. Ah, bueno. Vamos a usar ese dinero para hacer contenido gratis. Ok, la metes derecho en ese sentido. Uh -huh. Así van a ser las cosas. Vergas, yo me atengo al problema. Ese es el trato. Chingón. Pero si te ofrecen un producto que tiene un trato establecido y luego te lo cambian, váyanse a la verga. Uh -huh. Váyanse a la verga. No me importa si está bien implementado o mal implementado. No haces eso. No haces eso y más con dinero y micropagos. Es lo mismo la gente que está muy sensible. Es lo mismo que pasó con Shenmue y que los cambiaron de tienda. Y ya habían gastado el dinero de las personas. Uh -huh, eso, aunque sea de que lo puedo conseguir igual en la PC, nada más tendría que cambiar Les cambiaron el, de, el trato. De, de portal. No importa, cambiaron el trato. Sin es avisar, cosa, solo sin lo cambiaron. Avisar, ya, ya tienen el dinero, ya lo cambiaron. Que es lo mismo en CTR, ya tienen el dinero porque ya compraste el juego y ahora te cambiaste esta de mecánica. Sí, entonces, mira. Está dinámica, sí. Si no cambiaron nada, digo, si ustedes, los fans de CTR, consideran que no están mete puño, ok. Tuvieron suerte hasta cierto uh -huh. punto, ¿no? Activision no los metió el puño tan adentro. Uh -huh. Pero ese es el problema. No sacas un producto para que la prensa, los YouTubers y todo ese desmadre hagan reseñas sobre él, hagan contenido sobre él y le mientan a la gente, básicamente a posteriori, uh -huh. diciendo que no hay microtransacciones cuando Activision las mete después. Entonces, eso es una mentira, es una práctica detestable. Entonces, uh -huh. creo que debemos enojarnos más. En ese sentido, para evitar que suceda en el futuro. Porque no siempre vas a tener tanta suerte, por así decirlo. Uh -huh. Plops le fue de la verga. ¿Por qué? Porque es una vaca muy grande. Y le importa tan poco lo que piense Activision, eh, lo que piensa la gente a Activision. Es una franquicia tan grande. Que se sienten con la posibilidad de hacer pendejadas, porque han hecho pendejadas muy cabronas con esa serie. Y la, de, como sigue vendiendo, vale madres, porque nadie hace nada, nada nadie se molesta lo suficiente. Mm -hmm. Que ese es un problema, Ajá, que la gente luego nos recrimina a nosotros, Ajá, que no nos molestamos tanto sobre estas cosas. Y sí es muy molesto, porque el problema es que tienes que atenerte a esos cambios y ahorita nuestra reseña hasta cierto punto es obsoleta, mm -hmm. porque tiene esa, esa sección eh, de los micropagos completamente ausente. Entonces, ese es el mayor problema. Te Digo, si hubieran sacado con la tienda de micropagos desde un principio, ok, se evalúa así el producto. Tiene micropagos, pero no están tan metepuño, o los puedes ignorar. Que o lo, lo hemos que sea. dicho en otras reseñas, pero varias varias ya lo mencionas. No sacas contenido así, y luego tienes que obligar a hacer un chingo de correcciones, más que nada, porque saben, saben estos güeyes que nadie las va a hacer. Solamente se va a mencionar en una noticia, va a haber videos de RAN por ahí, pero luego se va a olvidar. Entonces. Yeah. Lo que perdura generalmente es la reseña. Es la reseña, entonces uh -huh. sí es. Es bastante detestable. Entonces, pues qué bueno que tuvieron suerte los fans de CTR. Ojalá el producto siga creciendo por un, unos años más en, en ese sentido, que haya mucho contenido de forma gratuita. Y ojalá que Activision no altere el trato, porque eso va a ser más culero todavía. Así es. Eh, gracias por considerarme. Se lo hablaban, gordos y banda. Eh, pronto los dejaron una sorpresa en harto Fan Arto. Muchas gracias. ¿Sale? Muchas gracias. Eh, muchísimas gracias. Milton McClovius, también en la página dice que onda, gordo si manda aquí Milton McLovius después de un tiempo. Aquí les dejo mi opinión con respecto a este tema. Yo tengo Crash Team Racing en Switch, y a pesar de que las micro, microtransacciones no alteren en nada el gameplay, es bastante metepuño, pero aún así ya me la esperaba. Estamos hablando de Activision. Aún así, prefiero ganar las monedas a la vieja escuela, o sea, jugando otras prácticas que considero malignas son las versiones actualizadas o completas de juegos. Por ejemplo, yo compré Marvel contra Capcom 3 vainilla en su tiempo y le exprimí todo el jugo posible, pero luego me doy cuenta de que saldría la versión Ultimate con, con los contenido mísiles. extra. Uh -huh. sí, Eso sí estuvo particularmente molesta. Eso me molestó, ya que eh, siente, ya que siente que yo es gast, bueno siento yo que es gastadera extra. También me pasó con Fallout 3. Compré la versión vainilla y luego sale la goti con todo el DLC. Y ahí aprendí dos cosas: esperar a que salga una versión con todo el DLC y que las compañías son unos duchas. Recientemente. Ahí, ahí realmente siento que es una cuestión de percepción también. Uh -huh si se establece que va a haber DLC a la larga como un título como Fallout lo que estás ahí es comprando el tiempo, digamos que vas a comprar el producto de el DLC o el Season Pass o lo que sea que vayas a comprar eh, de forma eh, pues más inmediata en lugar de tener que esperarte un año cuando salga el compilatorio, uh -huh. entiendo el, 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 este, el sentimiento, de hecho yo lo haría si sí. tuviera la oportunidad me esperaría no, una versión noso GOTI. nosotros les hemos recomendado varias veces que es mejor comprarse la versión con todos los DLCs. Uh -huh. Aparte, hay algo muy curioso con los DLCs que no se suele hablar mucho de cuando hay ofertas. Los juegos en casi cualquier plataforma tienen ofertas: eh, en verano, en invierno, etc. ¿no? Pero lo que suele suceder es que el que está en oferta es el juego base. Los DLCs rara vez tienen descuentos. Sí. Eh, es muy extraño, no sé, jugar Fear 2. Que lo puedes conseguir como por 80 baros uh -huh. y darte cuenta que el DLC sigue costando 10 dólares. Sí. Es muy raro, es muy raro. Sí. Entonces, sí, o sea, Milton, la mejor opción, como tú dices, como, eh, como tú dices, si sabes que va a haber DLC de adelanto. Después es una versión Gotti. Espérate la versión Gotti. Hay, ¿Cómo, gente, ¿cómo hay gente que no lo maneja tan mal porque tienes un juego. Por ejemplo, Fallout 3 es un juego sustancial que sí vale 60 dólares o valió 60 dólares en su momento. El DLC fue bastante rocky en el sentido de que fue muy unos 10, no bien normal, ya consigues un paquete completo después de un año, año y medio de que sale el proyecto. Pero es eso. Lo compras después de un año, año y medio. Uh -huh. Ajá, entonces es como una especie de promoción envuelta. Sí. Eh, entiendo que es una práctica eh, medio molesta. Pero digamos que no la catalogaría igual que como lo que pasó con Marvel Ultimate. Con uh -huh. Marvel Ultimate sí fue una situación muy... Muy, muy intensa. Muy man. brutal porque fueron meses de diferencia. Ajá, sí. Sí. Pero aún así, el de Marvel está más en el reino de culero. Uh -huh. Como lo de Activision porque... Fue anunciado muy impromptu, de repente pasó, ¿no? Uh -huh. De Fallout ya sabíamos que a ver DLCs, sabíamos muchas otras cosas. Ahí el más cabrón de esos de Bethesda es lo de la armadura, ah, de sí. caballo. Y Fallout 76. Y Fallout 76. Ah, Fallout, 76 que, Fallout 76 que está roto, o sea, ha ido mejorando obviamente y todo, pero. O sea, está Pero ah, 76. Tío, completamente de acuerdo en comprar las versiones goti. Si no tienen que jugar el juego enseguida, van a no no Espérense es y compren una versión goti, les va a salir mucho mejor el trato. Ajá. Dice, recientemente tuve la oportunidad de comprar Witcher 3, pero luego me acordé que saldrá para Switch con todo y DLC, así que me esperaré a esa versión y no me, impo no me importa el downgrade. Pero ¿bien? puedes comprar una versión uh -huh. completa con todo el DLC. Sí, ¿Favorita? de hecho ya tienes todo sí. el ¿Puedes DLC. Puedes comprar el Witcher como por 3 dólares. Sí, <laughs> porque en sí. Switch creen que lo van a sacar a 60 dólares. Sí. O sea, sí. sí, últimamente. Sí. Generalmente cuando hay eh, promociones de verano en Steam, también hay en GOG. Entonces yo te recomendaría comprarlo en GOG Primero, porque pues, es de ellos el juego. Eh, eh, y está baratísimo la versión. O sea, con qué se puede con todo en PC? Como por 180 barras. Ahora bien, sí. si no tienes PC que lo corra, <laughs> puede suceder ese caso también. Eh, pues ya, compra la versión que más te satisfaga. Quizás lo puedas jugar on the go. No, si sí, he quieres jugar en tu oficina. Si y quieres nada. jugar on the go, obviamente es sí, Switch. No, claro, si quieres jugar on the go, pues es Switch. Pero si dices que podías comprarlo. Eh, no para, o para otra consola que no fuera el Switch También las consolas tienen buenos tratos Hace rato estábamos viendo el, el Witcher ¡Está a 7 dólares! Está... Bueno, pero no sé si es la versión con todo Pero es que también el DLC sí. tiene descuento Están los ah. mismos descuentos yo, yo ya tengo los DLCs tanto en PC como en Play 4 Porque mm -hmm. estaban en oferta Compré todo el paquete por 15 dólares okay. O sea, no mames ¿Qué ofertón, Adrián? Seguro, pero bueno, el chiste es que sí. Ahí lo más sensato siempre es ver qué opciones hay Sí. Uh -huh. Que aún así no entra en el mismo reino. Pero se ve, bueno, se ve, sí. que, se ve uh -huh. que lo que está... le gusta a Milton es buscar ofertas, estar, es. pagar lo menos que puede que se ajuste a su bolsillo, que está completamente bien. A mejor y sí. a él no le importa esperar, que ese es el punto. A la mucha diferencia gente le con los, Esa las sí versiones es Goti. Diferencia. Es que yo quiero jugar Dead Stranding cuando salga, güey. Quiero estar en la conversación, <laughs> hombre. Uh -huh. Que pues. bueno. Es padre estar en la conversación, indudablemente. Que de repente veas los memes uh -huh. de Boe. Uh -huh. Y y entiendes enti qué ah, es es que es que está pasando. Estoy jugando God War, lo estoy entendiendo, ¿no? Uy. Sí, eh, no sabes qué está pasando. En cambio, si lo juegas... Un año y medio después, y digo, oh, dice mucho voy. Ah, hace año y tres, ¿dónde estabas hace año y medio? Así, y digo, ¿qué? ¿Bueno fue? Ah, sí, yo me acuerdo cuando fue hace milenios hombre. <laughs> que Ese es otro problema. Go sí. back to the 90. <laughs> Ay, ese es un problema diferente. O sea, es, es, una, es un acto muy banal que realmente sí, no es recomendable. Sumamente superficial. Es sumamente sí, superficial. No, 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 esto es nosotros siendo unos idiotas. No, pues no es no. que no, bueno, ahí entra Nos otro creemos. problema. La gente se enoja porque salen en reseñas uh -huh. con tres semanas de separación, de tardanza, de, de retraso. Es Así como, oh, wey. <laughs> Nosotros tenemos que jugar lo más rápido posible y aún así nos tardamos. No, pero no es que decía, tardamos. Si supiéramos, yo, digamos, yo me hubiera esperado una versión gotilla de Fallout 4, por ejemplo. ¿Sí? ¿no? Así como, no tengo que jugarlo ahorita. Puedo jugar Overwatch en lo que llega, lo que sea, <laughs> o lo que sea que estaba jugando en esa época. Entonces sí. Hey. Yo rara vez compraba antes juegos día uno. Rara vez lo hacía. Yo lo hacía cuando todavía estaban baratos, cuando podías conseguir. O sea, una vez pude comprar el juego de Ratchet y Clank, el Future Tools of Destruction, Call of Duty Modern Warfare y Dead Space 2 eh, por menos de mil pesos. Antes de, en la misma semana De lanzamiento, güey. ¿Qué ofertón? Sí. ¿Qué ofertón? Entonces, así como güey, bra, bra. Así, bra, Antes era, antes era más, más factible, ahorita ya es una mierda. Así como, güey, Catherine está mil quinientos baros. Pero ¿por qué? <laughs> Ah, lo mismo con Skyrim. Si algo me gusta es que todo el DLC en este está en el cartucho y sin necesidad de códigos. Ah, en el Switch, en el Switch. Sí, en el, ah, sí, sí, porque no estoy seguro que. En el Play no es así. Es decir, sí. el, en, el en el Play tienes que poner código. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, yo no tengo la versión de Play 4. En el Play 3 es así. En el Play 3 es así. Igual Play 4 se lo tiene porque la Definitive Edition también lo traía. Eh, pues hasta recientemente me conseguí un trabajo de medio tiempo y juro que me uniré a Patreon pronto, pero aún así no podré donar mucho. Quiero ver a los tres full time dándonos gordeo de forma óptima y de calidad, como lo han hecho a lo largo del año. Pues muchas gracias, gracias. si puedes muchas gracias. chido, si no no te apures. Muchas gracias, minton eh, Pues Data 2, ya que el Gordeo está a punto de cumplir 11 años, han pensado en hacer streams de juegos de sus reseñas viejas. Me refiero a que hagan eh, streams de orden de subida de la reseña. Excluyendo, claro, Resistance, Skyrim. Y juegos como Mag o Lawbreakers o versiones anteriores de Street Fighter Pues Lo solemos hacer, o sea, no, no. O sea, hacemos streams o series de juegos. Digamos, hacemos streams. Generalmente juegos nuevos cuando se estrenan, ¿no? Uh -huh. A veces hay series de juegos relativamente nuevos porque lo, lo amerita como Sekiro, que es así como hoy te estoy caliente, güey, tú se va a acabar esta madre en chinga, güey. No, entonces, aparte, si no, después va a ser una moncera. Ah, <laughs> no, no me atrevo ahorita. Uh -huh. Que ha pasado, ha pasado nada más realmente. No pasó ni un año. Sí. Pero no me atrevo ahorita a volver a empezar a Dead. <laughs> Hijo de su madre. <laughs> no usa, no en stream. <laughs> entonces. Eh, lo que suele haber más en el canal es, es streams o series de juegos relativamente viejos. No estamos jugando ni en automata, güey. Tiene dos años ese Bueno, es que también... Viejo en esta... En ese contexto. En este, en este medio. Sí. Es uno o dos años. El otro no es viejo, es historia antigua. Es que vamos a jugar... Pero, güey, hicimos, hicimos serie de Dead Space... De Dead Space 2, sí, así que... Sí, sí. O sea, sí lo hemos hecho. Vamos a ser de 3 Game Heroes cuando caigan los miedos, sí cierto. entonces oh, Dios mío! Yo digo ¿esa que antigüedad, Adrián? Así es, es antigüedad. Hay ¿esa 3, Vamos a que conectar el Play 3, güey. Vamos a tener que conectar el Play 3, cabrón. <laughs> para hacer streams y es una pinche lata, güey. Ya, conectar el Play 3 es una lata, man. No, para es, para es, la... games, es que aparte de James. O sea, si fuera el 360 no sería tanto pedo. Exacto. Pero ese es Play 3... Play pues sí. 3, así. <laughs> Entonces tenemos que usar el cable especial del Play 3. Y, y bueno, ya este Posada 3 dice, ¿se aventarían un stream o Gordos juegan el primer Rayman de PlayStation 1? La verdad me gustaría verlos jugar ese juego. No sé, hombre. nunca digas nunca, pero la verdad lo dudo. Lo dudo, pero no lo esperes para pues. Sale gordos, espero. Pero bueno, se... para eso están los, van a estar los tiers de 30 dólares en Patreon Así es. <laughs> eh, sale gordos. Espero no se hayan molestado por esta muralla de texto tipo nah, brasiliano. No, nah, y con eso me despido y que el gordero sea eterno. Muchas gracias. No nos molestamos con ninguno de ustedes, banda, porque nos manden cosas de la vida después del podcast. Pero tampoco los... no pidan que no nos acaloremos con alguna opinión. No, tenemos que discutir estas situaciones porque vamos a estar en desacuerdo con ustedes algunas veces. Entonces, para eso es esta sección para interactuar directamente. Mucha gente se ofende porque sí. luego contestamos un poquito intenso, pero créanos que lo hacemos por respeto. Si los tratáramos como idiotas, les diría ah, sí, qué bonito. Estaría peor, ¿no? Bueno, a mí me parecería peor. Así como, ah, guau, wow, qué buena opinión. ¿Qué? No. Sí. <laughs> Esto es, eso me parece más grosero. Yo vengo a interactuar con ustedes. Vamos a platicar, chingao. Y porque respeto su opinión. Así a que despiértense. A tomar café todos. No, <laughs> Bueno, algo más rico que el café. Rico. <laughs> dice el cabello Dice el único que lo toma. Y el hombre no quiere comer que el... uh, <risa> 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 Dice, dice. <risa> <risa> Misterita <risa> De la página también dice: ¿Qué más, compañeros de juego? La verdad es una pena que quieran engañar de esta manera tan descarada a los clientes. Es una manera de publicidad engañosa, pues al principio ellos anunciaron. Que eso no iba a suceder. Exactamente. Exactamente. Pero creo que esto ocurre porque no hay un órgano de control para estas empresas. No existe una regulación clara donde uno, como consumidor y cliente, pueda quejarse bueno, o sí apelar hay, ¿no? de... sí. Y ese es el problema. En Estados Unidos uno podría quejarse. O sea que también un... podrías. Sí, pero bueno, digamos Ay, que en un lugar donde importa. Sí, o sea, sí, sí, ajá. No sé, sí. Eh, ahí en Estados Unidos los, la gente puede simplemente demandar: oigan, esta caja de Crash Team Racing dice que no, dice que no hay microtransacciones y en que no puedes dice, comprar el, en el juego. juego. Sí hay. Pero en el juego sí hay. ¿Qué pasa ahí? Entonces, Ah, se porque, genera porque un esa es otra, sí es cierto. Mm. Porque ahorita las cajas que están afuera de Crash sí, Team Racing no dicen, no dicen que ¿Sí? tienen microtransacciones. Sí, ya, ya, ya Entonces, sí, tienes que, puedes demandarlo si quieres, ¿no? Pero uh -huh. pff, Pero es una lata y es súper complicado. O sea, hay una profe en Estados Unidos. <laughs> Ajá. Sí. No existe una regulación o pelar decisiones que estas empresas toman de una manera ah, unilateral. ¿tú? Perdón, por eso pasó lo de Nintendo. ¿Qué? Lo de la demanda y los joy Ah, ¿sí? ah sí. es eso mismo, es eso mismo. Uh -huh. Nada más que pues se tiene que juntar la gente para hacerlo, y tiene que generar suficiente ruido y, y mucha gente dice ah pues no importa, entonces pues no se hace nada. Y entonces sí, aparte, estas cosas. aparte no fue tanto un. De hecho, la situación con. Digamos que la situación hipotética con Activision sería una situación agresiva, no en el sentido de que la gente iría a romper el brazo, sino sería, oigan, esto es este false advertisement, es uh -huh. este, publicidad falsa. Eh, están mintiéndome, básicamente eso sería agresivo. Lo de Nintendo fue más como oye, ¿qué está pasando? ¿Está uh -huh. fallando esto? Nintendo fue el que se metió antes de que fuera un problema más grande. Uh -huh. Pero ya se estaba gestando. Sí, pero no fue la gente. Oye, Nintendo, ¿qué te pasa esta? porquería uh -huh. está de la verga. No fue, oigan, ¿qué está pasando? Bla, bla, bla. Es muy mala calidad. Entonces, Nintendo pasó muy poco tiempo de la respuesta. Activision le vale pito, güey, lo que la gente diga. O sea, hubo controversia con respecto a SDR. ¿Las han quitado? No. ¿Han hecho un statement? Pero no. es que no hay acción legal. Por eso, porque uh -huh. a Nintendo le vale pito. Tampoco porque había acción le... legal sí. en lo de Nintendo. Bueno, pero se estaba gestando. Ajá. Y uh -huh. si alguien dice, si alguien empieza a decir, voy a hacer una class action lawsuit se es, es, empieza a ver, o sea, ya hay precedente. Ah, ok, déjame ver qué pedo. Pero esa fue la respuesta. ¿Cuánto se tardó? O sea, de, de, de lo de EA se tardaron varios meses, tardaron como seis meses en que realmente se gestara una respuesta. Sí, pero ya existía precedente, entonces empezó a trabajarse en ello. Si la, la compañía es lista, como no lo fue EA, vale. no llegamos a la, a la demanda, entonces actuó rápido, trató de arreglar el problema para que no tenga yo problemas legales, porque todas las compañías sufren de problemas legales constantemente. Ajá. Eh, tratas de evadirlos dentro de lo que se puede, ¿no? Uh -huh. eh, ahí dijo, no, vamos a ver quién puede más y pues le sumaron, ¿no? Entonces al final ya le cayó la, la demanda. <laughs> sí, pero pues, es muy diferente, por ejemplo, digo, la Nintendo fue un problema de recall, salió este producto mal, salió este producto con fallas mecánicas que no se percibieron. Lo de Activision es diferente porque tanto Activision es agresivo y la respuesta tendría que ser agresiva de igual forma. Tendría que ser una básicamente una demanda por false advertisement. Sí. O sea, no está fácil. Pero si sí, no, existe no, no, un no. órgano y existe un camino en teoría, ¿no? Sí. Uh, apelar decisiones que estas empresas toman de manera unilateral y con la tranquilidad de que su fechoría no los afectará en lo más mínimo. Sé que es una idea utópica, pero en cada gobierno se debería crear algún tipo de organismo que ayude a vigilar, controlar y, si es el caso, castigar las prácticas de empresas de software y videojuegos. Gracias por escoger mi comentario. Por favor, envíale un saludo a mi esposa Joana, que les gusta verlos jugar, Mario. Uh -huh. Saludos, Saludos a, Joana. a Joana. Pues es que el problema es que sí hay, pero es muy general, no es tanto específicamente en software, pero pues es, es básicamente protección al consumidor. Uh -huh. Nada más. Sí. Y bueno, al final del día, como mencionamos, creo que el podcast pasado o hace dos podcasts. El problema también es que mucha gente que hace estas legislaciones son gente que no sabe nada. <laughs> nada de esto. O sea, sí saben cosas, obviamente. Saben de sus rubros, pero no saben nada. ¿Ves, ves el, el hearing de Estados Unidos con las networks? Con Zuckerberg. Y Ay, y con Les Zuckerberg. preguntan las cosas Sí, ese fue o sea, doloroso. Como, entonces... En mi celular, en, en el internet de mi celular... Y así ya, empezamos más. <laughs> si yo escribo algo, ¿tú puedes leerlo, Mark? Así como, no... Así no funciona nada, maldita. <laughs> sea, ¿por qué está usted ahí arriba? No, de la motivación. ¿Cómo es que usted genera dinero con, con, con anuncios, señor? Ajá. ¿Cómo es que es gratis con anuncios, con anuncios señor? señor. <laughs> Creo que la mejor de los anuncios que le dijeron es, ok. Usted gana con anuncios, ¿no? ¿Eh? Sí. Ajá, sí. ¿Y cómo le llegan esos pagos? Ah, pues de manera online, ¿no? Ok. ¿Y puede usted saber qué moneda llegó, no? Sí, eh, está discretizado por monedas. Ok. ¿Por qué no, no acepta a los que vienen en pinches este, moneda rusa, creo que rublos? Ah, uh -huh. u. Uh -huh. Ahí lo cacharon, porque así como usted está recibiendo dinero para hacer cosas ilegales y dice que no sabe cuándo son ilegales y cuándo no, pero sí sabe dónde viene el dinero. Dígame qué va a ser al respecto. Esa fue una de las preguntas más la listas. Aparte de que sí. no, fue, no sería una solución, porque obviamente, obviamente. Sí, si se empiezan a... a, a sí, este, se puede triangular el dinero, obviamente. Para estar en yenes. Sí, o sea, se puede triangular de otra forma, pero bueno, sí lo cacharon ahí, así como... <laughs> sí tiene formas. Esa pregunta fue lista. La otra de... En el internet de mi celular, mijito. Mi así como... <laughs> No mames, es que cuando veo, cuando veo videos me están robando mi cuenta de banco. Ah, sí, 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 sí. sí, sí, sí. 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 Es eso, ese es el problema. También le robamos su alma, señor. Cuando, le toma, como, cuando se toma un de Facebook ¡Ah! le roba ¡Ah! su alma. <laughs> ese es el problema. Esas personas son las, luego las que están haciendo las, que reglas las leyes hacen, las 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 regulaciones. hacen regulaciones. Así es. hoy yes. <laughs> No, eso es, son bra moments, son momentos bra. <laughs> Bien, pues vamos a pasar a otras cosas, banda. Tengo Oso, miedo cuando sea viejo y ya no puede decir. Es que el internet de mi celular, no sé qué va a suceder. Te es te que en el smurk de mi smooth. <laughs> yo ahora oh, sí. Yo una vez te voy a decir una cosa. ¿Cómo funciona TikTok? What is es Es como Vine. ¿Qué <laughs> <What is TikTok? risa> no, es TikTok? Es, no es, ab... <laughs> es una de esas ¿No ¿Sabes de... qué es TikTok? No, no sé qué es TikTok. No, no sé qué es TikTok. ya está muy viejo. Es que ya tiene 40 razones. No, todavía me falta un poquito. No, a veces pues es que TikTok es una aplicación donde haces videos pequeños, ¿Eh? como los Vines. Ah, es como los Vines de mi época. Así es, no, es okay. como los Vines, pero también le puedes poner música. Okay. Es, es, es una app para niños y adolescentes, básicamente. Okay. Y pues supongo que se divierte. Ahí es. Está bien. Pasemos ya al tema de la semana, Y <laughs> Yuk. Hablando de vejez, eh, vamos a platicar un poquito sobre algunas cosas que estábamos platicando hace poco. Eh, muchos de ustedes quizás cuando, eh, esto más que nada es para la gente que ya lleva rato jugando, más de una década o década y media... Um, quizás cuando ustedes estaban jóvenes banda y jugaban videojuegos, eh, en la época que les haya tocado, tenían algún tipo de sueño o perspectiva de lo que iba a pasar en el futuro en el mundo de los videojuegos, eh, videojuegos. Siempre este. <laughs> ¡Videojuegos! Siempre <laughs> se tienen este tipo de situaciones en las que uno se pone a pensar para dónde van las cosas eh, y se pone a echar sueños guajiros de cosas imposibles a final de cuentas, que poco a poco uno se da cuenta que pueden ser cosas imprácticas eh, o simplemente. Que no llega al potencial. No llega al potencial. No es como lo que ocurrió con eh, Volver al Futuro todo este año, que pasó así. No, es que ya este año, no tenemos hoverboards, no tenemos ropa que se ajuste automáticamente. Así como, Tenemos algo mejor: celulares. No, de, esto, esto no, esto no es nada más un celular. Mm, sí, o sea, celulares, <laughs> smartphones, pues. Smartphones, sí. Estamos conectados al Internet completamente. O sea, <laughs> Marty tiene. Tiene todavía el concepto de papel. Le mandan no, faxes. No, Marty ve cable. Ve tele. Ve tele. Y que... tiene dos corbatas. <laughs> La moda de volver al futuro es horrible. No, le mandan faxes de que está despedido. Le mandan despedido. faxes de que o está leer, despedido. Supongo. Sí. Este, mm. <laughs> Le mandan faxes, así como, ¡Ja, ja, ja, Eso está viejo. cuando <laughs> sí. ¿ustedes tuvieron fax alguna vez? Yo sí. ¿Y también? Era una mocica. Nunca entendí rica. realmente cómo funcionaba. La, Tenías que contestar, la, el sí, tono, sí, o no, sea, bajar. Cada puta máquina era diferente, O sea, sí. es que esta en particular. Tienes que hacer esto y bla, bla, bla. Y, y después lo imprimía en una calidad. <laughs> Los... ¿Qué está pasando? ¿Se está muriendo alguien? No, es el, es lo el bueno, pack. Lo bueno es que mi hermano tuvo computadora como muy pronto y conocí el concepto de email bastante Más rápido. Por eh, oh, no. sí. bueno, no. eso mi no. cuenta de Hotmail es viejísima. <laughs> bueno, lo que sí se vieja con ganas. <laughs> el fax sonaba espantoso y imprimió con una calidad de pero bueno, era lo que había. No, aparte era con papel especial y la sí, chica. El el es, es el papel sí. térmico que usan también en las terminales para tarjetas y cosas así. Es sí. papel térmico, pero. <laughs> Le un pero brax. bueno. Bro. <laughs> Pasando a esto, eh, queríamos platicar un poquito sobre algunas de las de los sueños guajiros o ilusiones que tenían algunas personas, algunos nosotros, otras que hemos platicado que con gente que escuchamos en esas épocas que nos recordamos que en las pláticas que uno tenía de morro sobre videojuegos, pues bueno, son temas que aparecían recurrentemente. Uno que es muy reciente, si quieren, para empezar algo relativamente nuevo eh, algo que quizás muchos de ustedes recuerden o recuerden es la aparición de los controles de movimiento tuvimos controles de movimiento aparición de controles de movimiento con el Wii en particular y luego evolucionó con el Move de Sony y el Kinect particularmente <laughs> el Kinect. de Microsoft que Kinect es una desgracia pero bueno eh, <laughs> recordamos Maltestans. muchas pláticas eh, de hecho fue básicamente a finales también de la universidad y cosas así cuando sí, empezó todo ese desmadre fue casi en el último o penúltimo eh, Año de la universidad, bueno, semestre de la universidad. Uh -huh. Yo me acuerdo muy bien que estábamos viendo el anuncio de Microsoft sobre el Kinect y un compañero del laboratorio donde trabajamos, Rafa y yo, estaba así, mega hypeado, mega hypeado. No, es que este es el futuro y ahora ya vamos a jugar todo así. Y aparte, es, es eh, que en, man, ese anuncio, eh, minor, en ese anuncio. Minority Report, ¿eh? Sí. Ya mero, ya mero. Ya mero, ya, uh -huh. viene. Uh -huh. ya viene. Uh -huh. Me acuerdo que en ese anuncio escaneaba la patineta del niño uh -huh. y lo ah. aparecía en el juego. No, es que eso está padrísimo. Ya, o sea, es que los controles se van a ir. Y él, no, no, eso no va a pasar. O sea, todavía en esa época teníamos esperanza de que estuviera padre, ¿no? Mm. Y, <laughs> y bueno, a la va a traer cosas interesantes y todo, pero, este, o sea, no va a desaparecer el control. Le decíamos, y no, es que ustedes son unos fofos y no les gusta hacer nada, pero los juegos de peleas, ahora vas a tener que hacer así, y así, así como, puta, qué huevo. No, sí, yo, yo me acuerdo que si sí, yo le dije, puta, una, número uno, qué hueva. Número dos, o sea, ¿Estás a pelear de verdad o qué, ¿Cómo va a estar la cosa? Y pues no. <laughs> no. Los controles de movimiento hoy por hoy. Había un. Este. Un juego de peleas para quien así del sí. que Sí. estaba espantoso. Está espantoso. <laughs> Pero creo que el peor de todo sigue siendo el de Star Wars. Ah, bueno, sí, claro. No, mío, 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 <laughs> este. No, obviamente no pasó. Los controles de movimiento hoy están muy reducidos. Están mucho en el espacio de VR. Uh -huh. En realidad virtual uh -huh. tienen una, eh, una segunda aparición. Uh -huh. Tiene un poco más de sentido por la forma en la que el VR funciona. Pero el Switch tiene en los Joy-Cons un poco de movimiento. Uh -huh. Pero no se usa o sea se usa muy poco sí. se acuerdan cuando Reggie dijo que todos los celdas iban a ser como Skyward ya no podemos visualizar un Zelda de otra forma que no sea como el Skyward Breath of the Wild the good este, Zelda. este el Kinect está literalmente muerto hay algunas universidades y algunos sí. este, desarrolladores, desarrolladores que... Esto no es para otras cosas. Sí. La tecnología no es mala. Mm. El problema es que no funcionaba tanto para juegos. O la gente que... dos O desarrollaba o compraba estos títulos, no les interesó tanto. Se fueron al olvido, literalmente. No, pues yo me acuerdo... Y que... bueno, el MOVE, pues ahí bien, gracias. No, sí. va, a, va a funcionar para Dreams. Así, ah, no mames. Pero <laughs> el MOVE... Ahora viven nuestros Shocks 4, ¿eh? Así ah, sí, cierto. <laughs> Déjame te recuerdo, Adrián, <laughs> esa luz gigantesca que tiene el es control. El, ¿eh? ah, ese es el move. No, pues yo me acuerdo que cuando estaba bien, bien, con este Luis, ¿te acuerdas de, de, de Luis? ¿Cuál de el todos? Roommate. Ah, sí, 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 me acuerdo de Luis. Él sí tenía su Kinect y lo usaba para desarrollo. Igual. Ah, o sea, sí, Entonces, eh, sí yo lo he visto o en sea, yo yo sí trabajo. O sea, es que, ¿a poco no te. Va? O sea, yo veo que tú lo usas. Mira, está mira. bien, está padre, pero yo no, mano. <laughs> pero no, la gente no lo no, usa. No, la gente en o general sea, no lo usa. Tú, o sea. eh, cuando fuimos a San Francisco mm -hmm. eh, a ver lo de Shadowbringers, mm -hmm. el día que llegamos tuvimos la fortuna de ir a ver a Octavio mm -hmm. a Berkeley. Mm. Nos enseñó su laboratorio, que por cierto es idéntico uno de Lunam. Sí, o sea, sí, Parece, parece muy un pinche edificio. Todo, de pero pinche edificio de Luna. Parecía. Ahí había dos quines O sea, digamos que la única diferencia es que en ese edificio, en el sótano, había un reactor nuclear. Ah, sí. O sea, está cabrón lo que <laughs> tiene. No, o sea, es que, o sea, no me refiero a que físicamente, así como el piso es de linolio y las paredes son beige, todo. Parece, sí, parece hospital de Libs, güey. O sea, Ajá. ¿Pud? Pero lo que tiene adentro, o sea, el, sí, equipo el, labor... es, el equipo es muy caro. Ajá, sí. Pero así está espantoso, ¿no? Y en ese laboratorio había dos Kinex, porque sí, hay lugares donde se está haciendo desarrollo de eso, uh -huh. pero no está en juegos, hermano. Y te estamos hablando de juegos, uh -huh. de puros videojuegos, por favor, ¿eh? uh -huh. Que esto es un podcast de los de de videojuegos <risa> 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 hmm. pues ahí esta banda ese fue un sueño que nunca se materializó <laughs> o por lo menos <laughs> o por lo menos no hasta donde nosotros para Ajá. alguien más o sea no era nuestro sueño banda pero la gente tenía esperanzas de que quizás el, los controles de movimiento cosas como el kinect fueran así como el futuro de los juegos pero al final no Todavía, como dice Adrián, están un poquito eh, incluidas en el sueño del VR, pero vamos a hablar del VR pronto. Entonces, sí. eh, hablando de otra, otra que yo recuerdo mucho cuando platicaba con gente en la época del Nintendo 64 en particular, eh, se hablaba mucho sobre que en el futuro, así como en quizás la generación que seguía, cuando salía el PlayStation 2 o en un PlayStation 3 futuro o, o hipotético, íbamos a tener mundos hiperrealistas en los que íbamos a poder interactuar con... Todo el ambiente. Con así, todo. Que ibas a poder jugar grande fauto, hagan de cuenta, y poder entrar a todos los edificios, a todas las casas, y a todos los departamentos. A todos los comercios. A todos los comercios y todo. Entonces, así como. Se hablaba mucho de eso. Sí. Mucho. También, también que todo iba a ser destruible o destructible, más bien, y no, es que iba a ser un mundo básicamente una imitación uno a uno de la realidad, y o sea, iba a estar cabrón, güey. Sí. ¿Qué nunca. épocas aquellas? <laughs> nunca Pero, pasó. Nunca pasó. No, y aparte. O sea. Nunca pasó, pero aparte, si pasara, puta que hueva. Sería muy impráctico. Sería sumamente impráctico. Yep. O sea, tendrían que juntarse así como Rockstar, Ubisoft, EA y Activision y juntar a todas sus manos <laughs> para hacer así como una, u, una manzana de esa cosa, sí. de, ese, de ese mundo abierto hipotético <laughs> y ya decir, bueno, esto es, esto es lo mejor que podemos hacer y pinches 10 años de desarrollo. Sí. <laughs> sí. Y no es práctico, porque no es importante, o sea. La idea está en, en el mundo de esta idea está padre. <laughs> pero si lo tuviéramos, es así como, bueno, pero lo usarías, estarías ahí. No, o sea, yo no iría Yo no, iría a yo no entraría a un departamento a hacer nada, o sea, así como lo divertido porque tengo GTA es hacer desmadre en la calle o uh -huh. hacer tonterías en la montaña o lo que sea, ¿no? Ahorita tenemos mundos bastante realizados como Skyrim, sí. GTA V, Red Dead Redemption, pero, mucho, Breath of the Wild. Tienen mucho detalle, o sea, sí puedes entrar a algunos edificios, tienen sistema dinámico de eh, de clima... Tienen... Esta situación de... Todo lo que vas allá... Puedes alcanzarlo, ¿no? Uh -huh. Zelda sí, pasa... Que, en GTA pasa... Este. Eh, que el que más... Eh está en eso, como estábamos comentando ahorita, es el Breath of the Wild, porque en ese vas a, si vas a un poblado, digamos que si puedes entrar a todas las casas, pero estamos hablando de poblados o sea, así, aquí hay seis casas. <laughs> sí, Es, es muy o sea, pequeño. Es lo mismo que pasa no con es, Red Dead, o sea, no es, no es una metrópolis sí. Red Dead, en mucho, es, excepto cuando llegas a la ciudad, a lo que es Nueva Orleans, que no es sí. New Orleans, este en realidad en el pueblo puedes entrar a todos los edificios pero porque son cinco güey sí exactamente Ajá, son cinco ya que llegas a la ciudad ya es como una ciudad de GTA donde hay puertas a donde no puedes abrir y cositas así pero donde es, puedes o sea actuar eh, es mejor así sí. o sea porque preferimos que la historia esté bien preferimos que tenga el loop de gameplay esté padre sí, exactamente nos hemos ido encaminando a otros lados y que no solo estamos a pantalla porque pues que gráficamente se vea más mono que tenga más modelos 3D que ver en un cuarto cerrado, ¿no? Nos interesa más que el diseño esté bueno, que sea fácil de leer, que tenga una historia interesante y que tenga personajes carismáticos, otras cosas, ¿no? Que se ha ido fomentando en otros frentes. Pero sí, en esa época, desde las revistas, desde las revistas hasta lo que hablabas así como en el patio, eh, con tus compañeros, era: es pues que ya después viene el futuro, es hoy. Uh -huh. Sí, sí. sí. Eh, retomando un poquito de los controles, eh, también se hablaba mucho sobre que, cómo iba a evolucionar el control básicamente, que Bien. íbamos a tener algún tipo de artilugio o cosa extraña que viniera a sustituir el modelo básico de un control. Sí, porque los controles que tenemos hoy, el del 360, perdón, el del One, el del Play 4 y obviamente el, 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 pro, de, el, del el pro del Switch o los Joy-Cons, son solo iteraciones del de Super. Sí. Ajá, son iteraciones, son iteración tras iteración del, del Super. Creo que la innovación más grande que tuvimos esta generación fue en general el Switch, que uh -huh. el Switch es una consola portátil que a la vez puede ser un control, ¿no? Y que se puede conectar a la mm, tele y cosas sí. así. Creo que esa es la innovación más grande que hemos tenido, pero uh -huh. solamente es un. Junta dos cosas distintas, nada más las empalma, ¿no? Uh -huh. Y de hecho ya el nuevo Switch, el Switch Lite, ya, ya ni no siquiera lo hace, no hace la mitad de sí. eso. Ajá, entonces. <laughs> eh, eh, los Joy-Cons es una idea interesante, es una idea padre en el papel, pero yo siento que en la práctica no funciona tan bien, es lo que decíamos. Ah, oiga, no sé jugar, este, Mario Kart, ¿no? ¿Cuántos controles tenemos? Pues tenemos un dos pro. Un perrito y un pro. Ah, o sea que uno, los dos de nosotros tendrían que usar un Joy-Con de lado. Sí, eso no funciona, jefe. Sí, no, este, vamos por otro pro, ¿no? O sea, Podemos pagar otro Preferimos pro. Preferimos ir a la casa de Rafa por otro pro, por otro pro, <laughs> sí. que jugar con eso. Que bueno, Así para claro. el apuro sí funciona. Te saca el apuro, pero no es una situación ideal. Se no. te saca del apuro, eh, digamos que lo ideal. Un apuro es, es, ay, llegaron estos cuates y quieren jugar un ratito de Mario Kart. Ok, pues vamos a jugar un ratito, o sea, una 15 minutos, mm. una media hora. Pero ya cuando estás hablando del orden de jugar una hora, con esa mierda no, <laughs> ni madres. Quizás podríamos jugar overcooked. Maybe, maybe, o sea, maybe. pero sí Mario Kart o algo más complicado, yeah, no, o no, sea, no. Smash no mames, no jugaremos esa porque oh, ¡No, ni madres, qué asco! Ajá, entonces, <laughs> pero bueno, es una innovación interesante. Sí, uh -huh. Algo como, por ejemplo, lo que estamos ahorita con el DualShock 4, que el DualShock 4 también tiene tracking de movimiento, el trackpad que nadie usa, que no más es un botón de select Es gigante. un botón. <laughs> ¡Oh, select! <laughs> o sea, los que más, los juegos que más hacen con eso es que si le picas a la derecha es un menú, si le picas a la izquierda es otro menú. Ah, no es un eso. botón, en realidad son dos. <laughs> oh, no, bueno, y el, luego el Final Fantasy 14, a mí me pasa que se me ocurre pasarle así como que. Ah, sí. <laughs> y el mouse. No, no quiero nada ahorita. <laughs> sí, sí, sí. No, luego lo, que, luego lo que me ha pasado con en Final 14 es que de repente lo toco y como hace clic, como también el tag, el, no tiene que ser clic para que sea, como las laptops que puedes hacerle así. Sí. También la hace clic y entonces me brinca un diálogo. No, así, ¿sí? no, no. no sí, a mí también me va a pasar. Entonces así como, yeah. No, el... ya me perdí de eso. Ah, es madre. Entonces sí. Pero bueno. No, no ha habido una innovación muy grande. Ha habido cositas, pero que se han, se han sentido como complementos eh, muy incrementales a lo que ya teníamos establecido. Sí, Algo muy una... padre es el HD Rumble. Tanto el que tiene el Switch como el que tiene el Xbox One. El Xbox One tiene motores de vibración en los triggers que sirven muy padre para los juegos de carreras. De hecho, jugar Forza eh, con control se siente particularmente padre porque se siente la aceleración uh -huh. en el trigger cuando aceleras. Entonces está padre. Uh -huh. Pero es Rumble sí. que tenemos desde el 64. Ajá. O sea, <laughs> <me gusta risa> una mucho más refinada. Supongo que también podríamos decir que el Elite de, de Xbox es así como que otro paso eh, en la evolución del control, si tú quieres, pero de todas maneras están ag agarrando siempre la misma base. No estamos usando algo que sea radicalmente o sea, diferente yo, al control de Super la, la, Nintendo. Las nada más se ha hecho más ergonómico también. Las imágenes de esa época de controles con mil, mil botones, mil botones. botones. Era con un montón de botones así, o guantes, así que no, es que va a ser un power, va a ser como un power glove, como ah, botones, si de no, power no. It's so bad. So bad. ¿lo usaron alguna vez? No. Sí. Octavio tenía uno. Yo lo usé alguna y vez. Era súper complicado usar. No, no complicado. No, 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 no hacías nada con esa mierda. Este. Me acuerdo de las imágenes, era un pinche control con, como con 38 botones. Sí. Aunque Mad Cats, por ahí del era del 64, o sacó unos pinches controles espantosos. Con un montón de botones extra, que eran, eran espantosos. No, lo que se, lo, se, ha, se han hecho muchos avances en ergonomía, lo que está diciendo este Rafa, con, por uh -huh. ejemplo, los pro, que hacen. que ponen los gatillos en posiciones de bajo, de bajo desplazamiento, para que no pierdas tiempo en mover tus dedos, ¿no? Para que sean de reacciones inmediatas. Uh -huh. Pero sí son como variantes de lo mismo. Realmente no, no hemos tenido un breakthrough muy grande. Creo que uno de los. Una de las innovaciones más grandes que ha tenido esta generación fue que tienen plugs para micrófono. <laughs> ah, sí. Ah, sí y 360, para audio. El 360 se los puso. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues sí, está. Eso me gusta, pero no es así como, oh Dios mío, la revolución. El control sigue siendo básicamente un control de Super Nintendo o de PlayStation 1. Uh -huh. Es la misma fórmula de PlayStation 1, nada más que un poquito más ergonómico, ¿no? Sí, Entonces, nada más remixiado. Sí. Entonces, pues sí, no, nunca llegaron esos controles eh, 30, loquísimos. 38 botones. <laughs> ¿Cómo se todo esto? ¿Dónde está? <laughs> Otra cosa de la que se platicaba mucho era de. Versiones o franquicias que íbamos a ver por siempre. En el sentido, no, ¿te imag imaginan cuando lleguemos al Mega Man 25, cabrón? bastar <laughs> vergas, pero vergas, vergas, güey. Mega Man 38. Sí. <laughs> Entonces, uh, sí. How the mighty have fallen. <laughs> se pensó. Eh, a, a, cuando estábamos morros, había cosas que pensamos, no, es que esta. Esto es una franquicia, es monolítico, mm. no puedes aparecer y. ¡Oh, boy! <laughs> Hay unas que se han mantenido, obviamente, como particularmente Final, Nintendo. Final Fantasy. Nintendo, Final Fantasy. Nintendo. Fantasy eh, Dragon como, Quest. Dragon Entonces, Quest. O sea, a, a pesar de que haya tenido eh, pausas muy largas, Dragon Quest sigue pasando. Tetris, cositas así, pero. O sea, Mega Man ya no es lo que era antes. Todo Konami se ha ido a la verga. Bien, cañón. <laughs> y sus IPs es con él. Así de, no, entonces... Konami, que, que antes era uno de los gigantes, que veías un juego y decía Konami, ah, este juego va a estar bueno porque lo hizo Konami. Es muy raro pensar, cuando estábamos planeando lo del tema, fue así uh -huh. como, no, pues que sí, de chavo, pues sí pensabas, ¿no? Que Mega Man iba a ser eterno. Uh -huh. Y sí, tuvo varias iteraciones. O sea, es posible que haya 38 Megamanes, ¿no? Mm. Pero no es. O sea, esos Megamanes son no, pues es que Network. Es, ¿no? es que vimos el salto hacia Super Nintendo. Así que ah, sí. ah, lo mejoraron. Imagínate cómo van a estar los 64, los y de PlayStation 2. Se empezó a diverger mucho. Sí, entonces se volvió un pequeño mutante. Ajá. Y pues ya después, uff. <laughs> bye bye. Sí, tan Nintendo es la única compañía que ha logrado mantenerse ahí con muchas de sus IPs, desde Mario, Zelda. Un poquito Metroid, aunque he estado sufriendo, pero bueno, Pokémon ha durado bastante, entonces... Sí, está sobre. No, 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 sé. entonces sí, creo que esa es la que más se puede colgar la medallita de longevidad, pero sí, de ahí en fuera, ya han sido cosas duras, hombre. Hemos tenido que ver morir. Ha sido divertido, también. Quizás es por esa misma situación, por la que cuando se cierra una franquicia eso no nos afecta tanto, o sea, pasóle tres y yo... Me quejé mucho de Commander Key, ¿no? Pero la gente decía, no, es que debe ser horrible. Pues sí, es como feo, pero tampoco es que voy, voy a estar meses alti, ¿no? Fue ese día, mm. quizás fue esa semana con, cuando volvimos a hablar en el podcast, pero ya se me vio el ah. estamos... Porque hay otros juegos, van a llegar Le, nuevos juegos, eso. hay más que agarrar. La, la promesa de la nueva IP. La nueva Ajá. IP siento que es mucho más sí. llamativa que jugar, que jugar siempre lo mismo, uh -huh. ¿no? O sea. Eh. Es lo que hablamos, por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que debería haber Bloodborne 2 y que la chingada... Yo, yo, la, nuevo. yo la verdad prefiero cosas como Sekiro, o sea, que sean experimentos. Nuevo. Quizás no sean tan llamativos, no me encanten tanto como Bloodborne en su momento, pero existe la posibilidad. O sea, yo tengo toda la esperanza y fe a Alden Ring para que me entretenga y ojalá seguro mi nuevo juego favorito de From, pero me llama más o me emociona más que Bloodborne 2, güey. Ah, entonces, creo que si hubiéramos vivido en esa realidad en donde ahorita estuvimos esperando Mega Man 30. Igual no estaría tan divertido. <laughs> sí. Y no. bueno, pues entonces vamos a hablar de Mega Man 39. <laughs> en esta estamos con eh, Chucho Man. Nunca <laughs> se imaginarán <laughs> quién es el villano. <laughs> Tenemos a Micrófono Man, a Vaso este, a Man. <laughs> iPhone a <Sm> Man. <laughs> iPhone Man. A este... Reflector Man. Y ventilador, ventilador Man, man y ventilador, que ya existe. Ventilador, ventilador man, man 4. Ventilador Man 4. Porque ya, porque ya es, es, es el hermano menor de Ventilador Man 3. Porque el original, acuérdense que fue Airman. Bien, eh, otro que pues, bueno, está, todavía está en el veremos. Pero todavía no se ha materializado mucho. Es algo que platicamos o que fue durante un tiempo una plática bastante constante con ustedes, banda. Eh, el VR, VR, la tecnología VR, si iba a llegar a sustituir y a reemplazar y bla, 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 ¿no? Eh, como siempre les habíamos dicho eh, eh, a lo largo de todo esa, el auge del drama o la controversia o la llegada del VR. Eh, es que no, no pensamos que llegara a sustituir, porque ya hemos estado en esta situación antes. Eh, no, si, si algo se ha mostrado eh, renuente a cambios por el hecho de que no está roto y no necesita arreglarse, eh, son nuestras interacciones con, con los videojuegos. no PR es una situación muy, muy particular, porque sí ha evolucionado y ha agarrado suficiente fuerza como para seguir ahí, Evolucionar, su cambiar su propio sector y parece un sector que ya está acomodando, se está estableciendo, pero como todos sabemos, no ha llegado a reemplazar nada. Ajá, entonces, uh -huh. eh, el BR todavía está en veremos, pero dudamos que sea. Eh, se, se, tu, se tuvo que reajustar la perspectiva que se tiene con BR. Porque pues cuando ya se empezó a entender que simplemente es parte del ecosistema que es videojuegos, nada más es un tipo diferente de interfaz. No, es el futuro es parte del ecosistema. Uh -huh. Sí, es, muchos juegos, hay juegos que son solo VR indudablemente, ¿no? Uh -huh. Pero muchos eh, aspiran más a ser un juego que aparte tiene eh, componente VR de mano, de menor o mayor este, escala. A veces el juego mismo es completamente VR. Además, como he dicho va a pasar ahorita con No Man's Sky. Y a veces solo es un agregado, como pasó con Head Sport, ¿no? Sí. Ah, sí, Head Sport es un juego, pero tiene algo de BR. Que nada más que como... ni siquiera es el juego completo, o sea, ah, es un, es un modo pedazo de juego, es un modo especial. Entonces, el VR Estos últimos años ha tenido grandes zancadas, ha ido avanzando mucho más rápido, pero es que nosotros venimos escuchando VR desde que estábamos morros. Sí. Y, y, y hubo, hubo muchos, muchos intentos. Todos fallidos. Los únicos que no han fallado son estos, no creemos que fallen ya. Pero no, no vinieron a. Como la gente habla del Kinect, tampoco vinieron eh, estos headsets a quitar la tele, ¿no? O no, revolucionar el... todo, porque okay. en realidad no han revolucionado muchísimo. Han revolucionado mucho entre sí. Han habido eh, mejoras incrementales de sus interfaces, pero no son reemplazos. No revolucionan la forma en que jugamos juegos. Solamente son una forma diferente de jugar juegos que es complementa al resto de las formas que tenemos. Uh -huh. Muy bien. Pues bueno, esos son los ejemplos que tenemos de sueños guajiros que nunca se llegaron a cumplir o que no se han llegado a cumplir, por lo menos. Cuéntanos, banda, qué es lo que ustedes sentían o pensaban que iba a suceder en el futuro en los, mundo, en los videojuegos que nunca se llegó a dar. Eh, ¿Con qué platicaban? Con la gente que platicaban de juegos cuando tenían 10, 15 años, lo que fuera, y que pensaban que en el, fu el futuro iba a ser muy diferente al que tenemos ahora, ¿no? Cuéntanos en la vida después del podcast. No sé qué título le vamos a poner, pero ya, ya será dramático. No se preocupen. ¿Va que va? Entonces, por favor, banda, participen. Eh, muy bien, creo que aquí vamos a terminar ya el tema de la semana banda, pero eh, antes de la sección de comunidad vamos a tener un, una pequeña cápsula, un pequeño espacio eh, especial ya que eh, el día de hoy, este, eh, Lestat Pendragon, que quizás muchos de ustedes ya lo conozcan, nos vino a visitar para presentarnos su proyecto que lleva manejando desde hace rato, que es el de este, Papercraft, donde hace figuras de papel de varios personajes de videojuegos. Él ha hecho esto ya por mucho tiempo, lo hemos promocionado de alguna forma con nuestra cuenta de Twitter, de repente nos manda alguna imagen y pues lo retuiteamos para uh -huh. que la gente lo vea y todo eso, pero este, ya el día de hoy vino a presentarnos algunas cositas. Le agradecemos mucho al Lestat por haberse dado una vuelta y eh, presentar el proyecto del podcast entonces eh, vamos a pasar a esa sección y terminando esa vamos a nos vamos a ir a la sección de comunidad entonces por favor eh, chequen lo que el stat viene a presentar porque tiene proyecto muy padre y pues ya nos veremos despuesito banda en comunidad entonces puchingón vamos a la sección que sigue <music> Pero banda, pues ya estamos aquí con este Lestat Pendragón, que tiene un proyecto muy padre de Papercraft, que quizás muchos de ustedes ya conozcan, pues eh, ha compartido varias de las imágenes de su trabajo a través de Twitter y nosotros hemos dado el retweet algunas veces. Eh, viene a presentarnos un poquito pues, más formalmente lo que él hace. Eh, así que, Lestat, bienvenido, preséntate quién eres, qué haces, por qué estás aquí. Ah, muchas gracias, eh, pues me llamo Lestat y me dedico a hacer eh, figuras de papel. Están basadas en un modelaje tridimensional a base de polígonos. Que a la hora de desarmarlo, empiezas e imprimirlo. Podemos ver una figura como la que está aquí presente, ya tridimensional hecha en material de papel. Y bueno, todo este proyecto, en, no sé si decirlo marca, es Crisis Craft. Crisis sí, Craft. sí, adelante. Sí, adelante, ¿cómo? adelante. Uh -huh. ¿Dónde te pueden encontrar? Este, ¿Dónde manejas tu proyecto? ¿Cómo funciona la cosa? Eh, bueno, esto pueden encontrarlo en Twitter, en Facebook, en, blog, en blogger y este incluso está Patreon. Mm. Esas ¿Son no, las redes sociales? Igual, igual como Crisis Craft. Craft. Crisis, Craft. Okay, Crisis si no deberíamos estar poniendo Craft. aquí la información aquí abajo eh, sobre el proyecto del stat. Eh, ¿Cómo empezaste a hacer esto? ¿Por qué lo empezaste a hacer? Okay. <laughs> esta, esta, Extiéndete, no hay problema. Esa historia, este, creo que les va a servir a tal vez a algunos de los que eh, siguen el proyecto, uh -huh. porque hace poco les pregunté a todos, cuéntenme su historia del cómo conocieron el, el mundo del papel y hasta hice un video, ¿no? Eh, contando la historia de todos, pero faltó la mía. <laughs> hace 10 años tuve eh, una novia que estudiaba medicina en la UNAM. Uh -huh. Y en un cumpleaños Sabía que me gustaba el anime y los videojuegos y esas cosas. Llegó con una figurita de papel eh, de un diseñador japonés, una iromosa con una laptop y todo. Y se veía así como parecía una figura original de plástico. Uh -huh. Y ya cuando la tuve en mis manos dije: esto es papel. ¿Cómo es posible, no? Wow. Qué esto... brujería es esta. <laughs> sí, realmente era, era impresionante el, el, la calidad de detalle para hacer una figura de papel que pareciera una figura de plástico, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, le dije, tienes que llevarme a donde la compraste, quiero hacer más, ¿no? Y me dice, sí, el sujeto vende plantillas así en, en, en su casa, ¿no? Tiene abierto su jaguán y tiene muchas este, plantillas impresas. Pero, pues, yo me metí casi, casi hasta adentro a ver a la computadora y decir, ¿qué programa estás usando? <laughs> me dio curiosidad más, más a fondo y, pues, bueno, ahí ya este, investigué en internet... Eh, cómo se hacían las cosas y un poco de mi carrera de diseño gráfico también me ayudó para este, a complementar este el, el trabajo de que hago actualmente de Papercraft. Uh -huh. Así es. también. Eh, ¿cuál, ¿Cómo ha sido la trayectoria así? Como, ¿Empezaste como.? Bueno, te estabas platicando un poquito antes y dices que todavía es tu hobby, pero ya se ha profe profesionalizado un poquitín más, porque antes decías que era muy libre el asunto, ¿no? Pero luego formalizaste un poquito las cosas con tu entrada, por ejemplo, a Patreon y eso. ¿Cómo fue la trayectoria? ¿Por qué el cambio? Um, los primeros años yo no diseñaba eh, eh, figuras, me, me ponía a buscar en Google. Personajes que yo quería armar de papel De otros diseñadores Porque yo todavía no entendía o no sabía Cómo se diseñaba un personaje para figuras de papel ¿no? El programa No es nada intuitivo mm. eh, Al inicio es así como de Hice esto y me hice un desastre de, Del modelo sí, en 3D no, no, ¿no? Sí. Eh, Entonces nada más descargaba e imprimía ¿no? Hasta el segundo año fue cuando ya me empecé A aventurar de lleno A averiguar e investigar y practicar Cómo se hacían las figuras los primeros seis años, cinco años, me dedicaba en mi página de blogger a publicar todas las plantillas totalmente gratis para todos, ¿no? Así se hizo un boom alrededor del mundo, de los que conocían obviamente las, las figuras de papel. Y pues miles descargaban las plantillas y llegó como que empezó a estar de moda ya más Facebook, porque todavía mm. en ese entonces estaba Messenger con sus sonidos ahorita que dijiste vitales. blogger así me vino un flashback cañón de hace nueve años Ajá. porque blogger o sea uno puede hacer una página web muy fácil no pero antes no era tan sencillo no la, la única forma era conseguir un blog que de blogger o bueno alguna otra eh, algún otro proveedor de manera gratuita de hecho me acuerdo que en la facultad nos pedían hacer algunos blogs para algunas clases sí, o sea, para subir para... las tareas ahí uh -huh. Ajá. entonces sí ya es obviamente como tú mencionas no casi diez años pero también había esta idea de que era difícil encontrar cosas porque Facebook no estaba, YouTube era. era estaba en la infancia. Estaba en infancia está todo. en infancia. Y Google todavía no era la panacea que conocemos a sí. día de hoy. O sea, Google, ahora si le picas. Uh -huh. eh, te encuentras prácticamente todo, ¿no? Sí, así uh -huh. es. Así, 10 años, obviamente era muy útil, era más útil que las páginas indexadas que había antes, pero uh -huh. sí este... era más difícil encontrar cualquier cosa en general. Uh -huh. Tenías que estar realmente en, en, en. Quiero buscar una figura de papel de algo, tenías que buscarlo así muy profundo, profundo, profundo. Sí, de a los lados más oscuros del internet. <risa> sí, un <laughs> sí. clavadazo. Sí, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo empezó? ¿Cómo fue el cambio hacia Patreon? ¿Por qué hiciste que comenzó ah, con okay. Patreon, por ejemplo? Eh... Como comentaba, solo era mi hobby eh, nocturno, eh, después de la escuela, después del trabajo, la presión familiar y eh, también, pues, podrá, por así decirlo, tengo unos padres exageradamente religiosos. Y yo, como, yo, un hijo metalero, era así como que también el estrés, ¿no? Pura crítica, puros problemas, ¿no? Y. Justo a las nueve de la noche, mm. o eran videojuegos, o era así como de, vamos a armar otro personaje, ¿no? Como uh -huh. una válvula era, de escape. Ajá, exactamente. Era, uh -huh. es, era mi, es actual todavía mi terapia, ¿no? Porque este, uh, del trabajo, todo, es mi momento relax. Y mm. pues decía, ¿qué más hago con esto? Pues compartirlo con el mundo, ¿no? Uh -huh. Y de repente en los servidores, eh, ForShare, MediaFire, O cosas por el estilo, veía más de 10.000 mil descargas de un archivo, ¿no? Y no veía ni siquiera 10 gracias. No veía ni 10 likes, tal likes, vez, ya cuando me pasé a, a Facebook. Y era así como de, wow, en serio, miles de personas descargan un archivo y nada. nada ¿eh? eso, eso me empezó así como que a hacer mucho ruido poco a poco, ¿no? Y bueno, también desde hace años sigo mucho el proyecto del Gordeo. <laughs> y en eso también vi su, su proyecto del Patreon y pues, por eso también soy este... Eh, Patreon aquí del proyecto. <laughs> sí, gracias, con poquito Patreon. Con poquito, pero ahí, ahí estoy dando el lata. No, es Muchos es mucho, gracias. Y todo y todo nunca es poquito. Sí, Créeme. <laughs> po <laughs> de para no, no, tú sabes, nunca es poquito. Sí, o sea, claro. Siempre se te ilumina cuando ya Ah, tienes un nuevo Patreon, dólar, A oh. <laughs> Sí, claro. <laughs> sí, sí. Que, que bueno, de, de eso tengo una experiencia. Si puedo ahorita la platico. Uh -huh. Sí, sí, sí Y. De repente dije, va, pues, ¿por qué? Solo al inicio dije, voy a ser Patreon. Con la cantidad con la que quieran apoyar y ellos tendrán acceso a las figuras. La cantidad que sea un dólar o más, ¿no? Uh -huh. Porque pues, obviamente es la mínima cantidad, ¿no? Al inicio fue una, un recibimiento medio agresivo, ¿no? Porque se ve que los latinoaméricos, ah, latinoamericanos en general escuchan un dólar y era así como de Dios sí, santo, sí. Sí, se sí, quiere hacer sí. millonario este sujeto. Sí, 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 sí. <laughs> nuestra, nuestra recomendación siempre para todas las plataformas que seguimos. Twitch, este tiendas, es, siempre regionalizan el precio. Sí, porque sí, hemos, hemos tenido oportunidad de platicar así, que nos han invitado así a pláticas con gente de algunas corporativos o lo que sea, o así como regionalizan el precio. Pónganlo en pesos. Pónganlo en pesos. Por el amor Póngalo. de Dios. Porque sí. aunque un dólar suena, o sea, es poco realmente, suena muy fuerte a. 15 o 20 pesos. Sí. Sí. sí, claro. Que eso, eso, eso es lo que, que eso es la lo que tuvimos que hacer nosotros también, así como tratar de convencer a la gente, ah, mira, pues es que es un dólar, pero es, son 20 pesos. Es un café. Ajá. Ah, no es casi nada realmente. Con un dólar puedes apoyar el proyecto y puede ser que este tipo de cosas, incluido el tuyo también, fructifiquen, porque esto es la respuesta para que. Pues, artistas o gente que hace cosas creativas este pueda sostenerse de alguna forma y pueda seguir haciéndolo, porque es, si no es la, gente la vida te dice, absorbe. Sí, es la, es eh, la gente, la forma en la que la gente puede decir, me gusta lo que haces, quiero que lo sigas haciendo. Por sí, porque favor, tú sabes, sí. ahorita tienes tu outlet, pero uh -huh. si de repente tienes un trabajo un poquito más tenso o lo que sea, igual y poquito a poquito sin darte cuenta, lo empiezas a abandonar o algo así, uh -huh. ¿no? Eh, tú has aguantado mucho tiempo, ya llevas mucho tiempo haciendo este proyecto, uh -huh, ¿no? Entonces... Uh -huh. ¿Qué tan, ¿Qué tan diferente fue el paso a Patreon? ¿Sientes que ha sido un, una buena transición? ¿La gente se ha contactado más contigo? ¿Tienes una relación más directa con tus fans? ¿Qué onda? Bastante. Ha crecido eh, mucho, ¿no? Eh, si veo la, la gráfica de crecimiento que muestra el mismo portal. Ay, perdón. Me mes, mes, Pasa. <risa> <risa> mes con mes se ve así como va, va subiendo la, la, la barra de, de crecimiento del proyecto. Incluso ha habido una amistad más grande junto con también las personas que apoyan el proyecto, porque dicen: Es que yo entiendo que, aunque es tu hobby, es tu tiempo, es tu trabajo y es tu esfuerzo. Y nosotros solo tenemos que darle un clic y ya lo tenemos, ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, el no, no nos cuesta nada apoyarte. Había gente que me decía: No, es que. Eso es, es parte de la experiencia, ¿no? Me dicen, es que, es que yo no tengo dinero, ¿no? O sea, no, nunca me sobra este, 20 pesos al mes, ¿no? Es pero, real? pero curiosamente, luego me lo dicen así mientras están en la tienda y dicen, me da dos chocorroles, un refresco, unas papas. Sí, como te digo, no tengo dinero. Y yo decir, mejor de que no quieres, ¿no? <laughs> sí, bueno, siempre, siempre está, ¿no? La, hay gente que realmente sí, más, no puede, ¿no? Sí, porque claro, sí, dependiendo de sí. dónde vivas, en la misma Ciudad de México o aledaños. El pasaje cambia, o sea, el pasaje, dependiendo de dónde estés, puede ser 5 pesos, 50, 10 o 15, dependiendo de dónde estés, ¿no? Sí. En, en los bordes donde estén, Entonces, hay gente que sí se gasta nada más de transportes 100 pesos al día. Sí, sí. Entonces no tienen extras, Así simplemente es. no sí, tienen no, extra. Pues hay gente, de hecho, que nos ha dicho en el propio Patreon y el, a lo mejor a ti te ha pasado algo similar que renuncia a comer tres veces fuera a comer nada más una vez fuera ah, y el resto de el resto de las veces lo hago en casa. órale. No, sí, no no no. Sí, no Porque, porque, no te ha para eso. Para porque de, algunas veces, o sea, dependiendo también de ustedes a veces la comida son 20 pesos sí, sí, o claro. 30 o 40 sí, etcétera. De etc, no sí. depende de la zona. Sí es, es, es eso, ¿no? Uh -huh. Pero hay, es cierto que hay gente que nada más no quiere. Ajá, también sí, claro, pues. la gente dice no es que yo no compro, vamos a decir algo muy obvio, ¿no? Yo no veo a nivel legal porque no me alcanza y así como <laughs> o sea, si sí. no, sí te, sí sí te alcanza para ¿Te el te internet, si sí, sí te alcanza para el internet para verlo ilegal, pero no te alcanza para pagar 80 pesos al mes. No, los mes. que juegan en PC así que tienen Rick super locos y... y ya no es que no me alcanza ya así no me como alcan oye, pues, los juegos ahí luego cuestan 50 varos. Sí, claro. <laughs> Así es. Pero sí. bueno, ya pasando a aspectos un poquito más técnicos, eh, ¿cómo haces estas figuras? ¿De qué están hechas? ¿Qué tipo de papel es? ¿Cuál es el proceso más o menos a grandes rasgos? ¿O varía eh, dependiendo de la figura? Eh, para todas, ocupo una marca. No voy a decir cuál, no sé si se pueden decir aquí. Sí, no, puedes decir no, la no, marca. Puedes decir o sea, la marca si, si, si te consideras si que es un buen papel. Aunque no, ah, te, ¿sí? aunque no te estén promocionando, eres fan. Sí. <risa> nosotros <risa> aplicamos eso. <laughs> nosotros, como con este los quesos del macho la abuela. En mi casa. <laughs> que no nos patrocinan, pero pues Rafa pero es fan. Pero yo soy fan. <laughs> no importa. <laughs> Adelante. Uh, ocupo una marca que se llama Color Print, mm -hmm. que solo la he encontrado en Lumen y en algunos office Depot. Eh, es un papel brilloso, solito ya brilla mucho, no, ¿Eh? no hay que ponerle ningún barniz ni nada, o sea, brilla ya mucho solito de manera natural el papel, es muy liso y tiene dos eh, gramajes que es de 225 y de 125. Eh, los de 225 lo ocupo para casi todo el cuerpo, para que esté... Sustento. duro. Sí, buen sustento. Y ajá. las caras, para que no se les marque tanto, eh, las piezas del papel ocupo ya un papel más fino, para que sea difícil que se le alcance a distinguir que tiene rayas, ¿no? Que no parezca una momia. Mm -hmm. Ajá. Incluso esa técnica, este ya es una técnica un poco atrás. Empecé con una técnica nueva, el link, donde esta es una, una técnica ya pasada. Mm -hmm. eh, tal vez Ashley es de los primeros que empezó a hacer esa técnica de que no se le vean líneas en la cara. Mm -hmm. Y mm -hmm. este, porque me empezó a molestar mucho, no, me empezó a generar cierta frustración de por más bueno y exacto que sea, se le ven las líneas en la cara. Mm -hmm. Y eso me molestó mucho, entonces. Busca un papel más delgado y una técnica diferente donde la cara es una U uh -huh. y ya no se le ven las rayas, ¿no? La nariz, incluso aunque tenga las rayitas, se marca más como si fuera la sombra de una nariz. Okay. Y ocupo un silicón muy curioso que también solo lo encuentro en Lumen, que se llama Polycraft. Es, no es, es como el UHU, pero sin ese aroma tan adictivo. Uh -huh. <risa> ok. <risa> eh, Hace que cuando ya esté totalmente seco, genere una estructura de plástico bastante resistente a las piezas. Entonces va haciendo como un edificio con eh, varillas o columnas, por así decirlo. Ya. Yeah. Eh, también estoy viendo, por ejemplo, aquí el casquito que tenemos que Javier, que tiene muchas partes curvas y eso. Qué tan problemático es hacerlo, ¿no? Porque veo que aquí el link es como un gradiente de. Como que muchas líneas este medio rectas que se van haciendo curvas. Uh -huh. Por ejemplo, el pecho. Este dices que es una técnica más antigua. antigua. Uh -huh. Por ejemplo, con el, el casquito de Havel, ¿cómo haces para moldear el papel para que haga curvas? Aunque okay. hay secciones donde se ve muy marcado eh, el doblez, ¿no? Uh -huh. Y pues paso el cúter o el exacto por la parte de atrás. Y se hace la línea exacta, ¿no? Mm. Pero hay partes que son curvas y agarro el clásico con tijeras y el moño para estarle haciendo así para <laughs> okay. que se ah, okay. tome esa curvatura. Ya, ya, ya. Porque se el, ve bastante el, bien, de hecho. El papel este, de 225, si nada más lo doblamos, así pasa con lo de la cartulina, ¿no? Se arruga este bastante feo. Mm. Ya. Está Entonces, bien. Perfecto. Eh, por cierto, ¿quién.? Tú hiciste el modelo del sillón de los gorros? Así es, ¿sí? Y tú lo modelaste y tú lo hiciste el Así tercero, ¿no? es. Está padre. Está muy sí. padre. Perfecto. Ese, ese es el, el paper craft del gordeo. Sí. Eh, ahorita qué estás haciendo así como de proyectos que digas que son. O sea, sabemos que es tu hobby, que no es realmente, no te dedicas realmente a esto para vivir, pero ¿qué proyectos así como profesionales estás haciendo que puedes promocionar o presumir? <laughs> bueno, pues ahorita eh, tuve la oportunidad de conocer al equipo de Crunchyroll Latinoamérica. Uh -huh. Y con ellos ahorita eh, tengo como esa ese propósito de estar haciendo su personaje principal del personaje de temporada, ¿no? Mm. Eh, como que cada uno, cada dos meses, sacan un nuevo anime de temporada. Cada tres meses. Y yo tengo que estar así meses. como rápido, ¿no? Uh -huh. eh, antes de este del Doctor Stone, que es el que acabo de, este, de publicar, uh -huh. sacaron algo de, por ejemplo, de Neverland. Pero también me doy mi privilegio de... Tiene que gustarme, ¿no? No voy a hacer algo ah, que okay. no me guste. <laughs> ¿No <te gustó? risa> si no, se va a convertir en un trabajo también, exactamente. Oh, ya, ¿no? ya. O sea, tengo que disfrutar mucho el personaje, lo que estoy haciendo. Y um, en este caso con Crunchyroll me estoy dando la tarea de ver la serie y que me guste. Y órale, es la de la temporada. Ya, está bien, está bien. Eh, entonces ya para acabar, eh, nada más si quieres finalizamos. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde está tu Patreon? Y si quieres tu Twitter o alguna red social que sea tu principal para que te puedan encontrar rápidamente. Eh, realmente creo que si ponen en Google Crisis Craft les va a salir Facebook, les va a salir el blogger, les va a salir Twitter, incluso una cuenta de YouTube que no la estoy ocupando, solo tiene el nombre de YouTube, mm. que luego me piden subir videos allí. Mm. Y Patreon igual, eh, ya sea Chris Craft o Lester Pendragon, aparecen con los dos nombres. Perfecto, pues bueno, ahí lo tienen por si quieren checar el trabajo del stat, volverse eh, pues Patreon y pues bajar, va, ponen las plantillas, ¿no? Para que la gente las, las pueda en hacer en Patreon. Alguna, en el blogger pueden encontrar muchas plantillas totalmente gratis uh -huh. y hay otras piezas que son exclusivas Patreon. De, de Patreon. Okay. Perfecto, ya. por si les llama la atención empezar a hacer algo así, ustedes también lo pueden hacer. Este, pues bueno contacten o vean el proyecto de Crisis Craft para ver si también les gusta esto del Paper Craft que está muy muy padre pero bueno muchas gracias por venir eh, ¿algo más que quieras decir? ¿Algo? Eh, um, denle una oportunidad de hacer figuras de papel puede ser una excelente terapia para muchos de ustedes uh -huh. okay. Okay. So, son manualidades y pueden sí ser muy relajantes Sí, a final de cuentas. Sí, algunos no tienen la paciencia, dirían algunos, <laughs> pero hay otros que sí les ha ayudado, incluso en la historia, las historias que recibí les, a muchos les sirvió de terapia para sus accidentes oh, de moto, accidentes de enfermedades, luego están en el hospital, ahí incluso pueden entrar al face y van a encontrar las historias mm. y van a ver historias medio trágicas. ¿Alguien tuvo la, oportun la oportunidad de conocer mm. al Power Ranger eh, legendario Tommy? Mm. Ya, le hizo, incluso le hizo una figura de papel del Power Ranger mm. y gracias a esto se ha dado a, a conocer a esta persona. ¿no? Mm. Entonces, trae muy buenas historias, es una terapia muy relajante, así que les recomiendo mucho darle una oportunidad al mm. mundo del o pues Ahí lo tienen, banda. Eh, muchísimas gracias, Lestad, por haber venido y pues nosotros continuamos con el podcast, con lo que sea que vayamos a, eh, con la sección que sea que vaya a continuar. <laughs> Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast del mes correspondiente, que en este caso es agosto 2019. Que como ustedes saben, Banda, son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más. Muchísimas gracias a toda la gente que ha apoyado tanto el proyecto este mes particularmente, porque ya, bueno, ya estamos garantizando que tanto Adrián como Rafa estén trabajando full time en el proyecto. Mm. Muchísimas gracias por mm. todo el apoyo, Banda. Rafa, ¿a patrocina al podcast durante el mes de agosto bueno, de este año? Pues muchas gracias, Banda. Este mes nos patrocinan Pauches Rebollo, que nos dice saludos gorditos y Banda Gordeadora. Aquí yo con una pregunta muy filosófica. ¿Tamales verdes o de raja? Los de dulce no, porque no me gustas <laughs> Verdes, no me gustan los dragas Verdes Sí, verdes, los verdes son buenos mm. Pues hasta le pueden mandar un saludo A mi hermana Stacy Rebollo Alcántara, porque fue su cumpleaños Este 7 de agosto y no le compré Nada porque se me olvidó no, me ju no, no me juzguen, soy humano, cometo errores. Bueno, puedes comprarle ahora uno. Pues, tira, pues, tira, puede estar retrasado. de comprarle algo retrasado, pero de todas maneras. Saludos. Saludos a Stacy Rebollo. Eh, gracias. Pouches out. Muchas gracias, pouches. Peace, Peace out. Juan Wurst Estrada dice, Estimados gordos, seré breve. Shut up and take my money. Philip J. Fry. <risa> <risa> Muchas gracias. <laughs> Una Radler a su salud y de la banda. Muchas, Muchas gracias. gracias Juan, el Massinger84 dice: Hola gorditos, después de mucho tiempo ya puedo apoyar el proyecto como Modo Lo sigo desde hace ocho años aproximadamente y espero que duremos muchos años más. Muchas Saludos. Gracias. Gracias, el Massinger. Random White Mexican, les, les dije que volvería. No era una promesa, era una amenaza. Anywhere. Ok. <laughs> Disfruta tu nuevo trabajo, Adrián, te lo ganaste. Sí. Me, me despido parafraseando uno de los más exitosos poetas modernos, Rocky Balboa. Yo voy bien. <laughs> Besitos. Gracias, Gracias, Random White Mexican. Joaco dice: Hola, gordos, los sigo desde la reseña de Resident Evil 6 hasta uh, hoy. Ya una de las más vistas del gordeo. No, creo que es la más vista. Creo que es la más vista. Ya terminando mis estudios con trabajo, un abrazo enorme desde Argentina a los tres, Jonathan BR. Gracias. gracias. Muchas gracias. El Monkey dice, promoción desvergonzada. Hago streams lunes y miércoles de 8 p.m. a 10 p.m. hora de Nicaragua. Me pueden buscar en Twitch como el elmonkeysmr. Uh, que el cordeo sea eterno. SMR. Y muchas gracias. Eh, Ajax Valencia nos dice de corazón, muchas felicidades por los logros que están teniendo con el proyecto. Muchas gracias por todo el trabajo y pasión y que ponen en todo su contenido. Saludos a mi hermano Itz Itzcoatl y a mi sobrina Sasil. Saludos, Saludos a Itzcoatl y a la sobrina Sasil de Ajax Valencia. Muchas gracias. Chinchuchan dice. Queridos gorditos, es un gran honor aportar mi granito de arena a este proyecto, del cual ustedes saben, le he dedicado un sinfín de horas para nuestro entretenimiento. Eh, la noticia que nos dieron en su último podcast acerca de que Adrián lo habían despedido de su empresa nos dejó a todos sorprendidos. Aún sin trabajar por dos meses, Adrián dedicó su tiempo para apoyar con una mayor producción de contenido. Me sí, da mes y medio, más o menos. sí. Mes y medio, sí. Me da muchísimo gusto que la banda haya apoyado a Adrián y al proyecto en cuestión de días. Se le reconoce todo su esfuerzo y se le quiere. Adrián, muchas felicidades. Tú, ahora, tú eres el rey de la colina. Ah, claro que soy el rey de la colina. <laughs> Gracias, Chinchunchan. Gracias, Chinchunchan, y a toda la banda. Y, y a toda la banda, claro. Luis Ruiz dice: volviendo al Patreon para ayudar un poco a Adrián, ahora que vuelvo al segundo, se vuelve al segundo empleado de 3GB. Adrián, tú eres el hombre. Tú eres el hombre. Gracias, Luis Ruiz. Maxi Durán dice: Gorditos, ¿me puedes recomendar algo de comida, de comida mexicana? Mm, mm. El otro día tuvimos una, una escena con Rafa. Porque Rafa no sabía que era un tlacoyo. <laughs> sí, es cierto, ya no me acordaba. No me acordaba. No se acordaba que era un tlacoyo, pero ya los había comido. Sí, sí con, con nosotros, nos constaba porque <laughs> con nosotros. Entonces. ¿Qué es un tlacoyo? A ver, ¿cómo que no, no se... No, no, no. <laughs> ¿Qué es un tlacoyo? Y de repente, silencio como, en la mesa. Así como, ¿what? ¿Cómo que no es comido un tlacoyo? Bueno, pues es que no me acuerdo. A ver, traigan los tlacoyos. Ah, oh, ya me acordé. Sí los había comido, son muy buenos. Sí, de hecho no son los, es, los habéis comido de ahí. Uh -huh. Pero bueno, busca tlacoyos, los tlacoyos son muy ricos. Los tlacoyos son muy buenos. Si quieres algo más intenso, uh -huh. pozole, pozole, unas sí sí sí, unas gorditas, Esas son buenas también. Uh, Sebas de Tamus. saludos gordos. ¿Qué anime vieron esta semana? Eh, las chicas de El Club de Literatura. El Club de Literatura estaba muy bueno. Vi un par de episodios de Dororo. Eh... Yo ya estoy viendo Made in Abyss. Bueno, ya la había visto, mm. pero la estoy volviendo a ver para. Yo el show. No, también empiezo, pero debería empezar pronto. Sí, ya debería ah, empezar Algo más vi, güey. No me acuerdo. No fue tan extraordinario. Sí, no fue. No, sí. No fue... Ah, yo empecé otra vez a ver esto también Kaguya-sama. Oh. Porque, hermano. Hermano. Está, bueno. <laughs> Está bien. Ramler dice, gracias por su ayuda, gracias a Dios, por fin conseguí depa. 72 metros cuadrados por 1.3 melones a 5 minutos de la zona donde costaban más del doble. Pro tip. Busquen colonias aledañas a las que más les gustan para vivir. Hay que tener cuidado, porque esta sí. ciudad es una ciudad de contrastes. Sí, Ajá. luego, una, sí, sí, sí. unas dos calles al lado, ya la situación cambia mucho. Ajá, entonces, pues sí, es un buen tip mm. porque sí, sí aplica, pero no es universal. No, no es universal. Sí, entonces, tengan cuidado. Sí, sí. Pero qué bueno, Ramble. Qué bueno, Ramble, esto por ti. Qué bueno que ya estás más sí, sentado. Felicidades, felicidades. Uh, Armando Sáncer dice: Hola, gordos. Eh, solo para decirles que estoy muy orgulloso de la comunidad y de ustedes. El esfuerzo que se ha hecho es admirable. Si lo es, muchas gracias, muchas gracias. Armando. El oso chambeador dice: Buen día, gordos. Aquí dejando mi oración al Charlie para que el persona 5R quede piolas y que la dueña de mis quincenas me deje seguir con el apoyo mes a mes. Saludos desde la aldea escondida entre las carnes asadas Moterri. Saludos. <laughs> muchas gracias. Dile eh. que es que hay streams. Es que hay streams. <laughs> es que tú no sabes. Hay streams. Y van bueno, a <laughs> hablar de anime. <laughs> <laughs> de los ánimos Rule one. Ah, el otro día tuve una conversación de anime con gente que realmente no ve anime. Así de. ¿En dónde? Gente normal. Así, normal. Gente que tiene otras preocupaciones sí. y obviamente no sigue la escena, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y fue así de. Gente normal. Wey, así como, no, es que, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es que las series chingonas ya no hay, güey. O sea, es que. Más no, imagínate, o sea, Los Caballeros del zodiaco, la versión que hicieron en Netflix está horrible. ¿Y qué otras cosas han visto? Pues. Dragon Ball. Y ya, sin... Wey. <laughs> o sea, así. Güey. Si, es que el mejor Mario Kart sigue siendo el Mario Kart 64, ¿verdad? <laughs> ¿Cómo te explico que no? Sin ofenderte. Sí. No. Es que ya, ya, es que, en... O sea, fue más complicado. y fue, El problema fue así la pesadez de... Es que, de, 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 en serio, es que ha habido series muy buenas en los últimos 25 años. Mínimo <laughs> 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 debe haber una, maldita sea. O sea, bueno, dijeras, no, es que no hay nada mejor que Evangelion. Ok. Puedo ver. Es que ver. es lo mismo, güey. es que salió el mismo año que salió Mario Kart 64. <laughs> pero, pero, pero bueno, puedo ver el comentario. Puedo ver el comentario así como, bueno, es que nada me ha llegado como es. Sí. Pero decir, es que no hay otro como Dragon Ball. O sea, la generación de Naruto te puede decir muchas cosas. Es que y la generación ese. de One te puede decir no hacer muchas cosas. no es como es como Ciencia Ella, güey. O como los creadores del Sodiago, como Dragon Ball. Así como, Dios bendito. ¡Oh, Dios mío! O sea, ni siquiera... Bueno, ¿te gustan mucho los shonen? Ok, hay buenos shonen ahorita. Está JoJo's, ¿no? JoJo's, My Hero Academia. El de los bomberos. Ah, yo quiero ver a los bomberos, pero no he tenido tiempo. Shokugeki no Shokuge. O sea, yo sé que es un Echi, pero... Shokugeki es un shonen, maldita sea. Shokugeki es un shonen, malita sea. Es que tú no sabes, pero mis gozos no. están mejor batidos no sí fue muy cabrón fue, fue una situación así como muy extraña donde sí fue así como, ¿Cómo como que querías golpear a alguien sí así como voy a soltarle un vergazo a alguien la próxima pendejada que diga lo bueno es que luego llegó alguien que dijo ah sí a mí la que última que me gustó así como chingona fue Helsing Ultimate oh. ah güey bueno por lo menos o sea. dónde agarrarse maldita sea en esta marea una roca dónde abrazarse Sí, Sí, no, veo, está bien, o sea, obviamente son gente que tiene otras preocupaciones y pues, no tienen que andar viendo anime, pero sí, güey. O sea. Pues no diga. No, es que yo la única que vi fue Los Caballeros, bla, bla. Okay, está bien, güey. la es única perido, que wey. viste, está bien. ¿no? Sí. Es un buen anime, qué bueno que lo disfrutaste. Ha habido más cosas. Pero ha habido más cosas. Sí. Bueno, Roll One 257 Sorry por el, el, el desvío pues, uh, por la tenía que Una rante. probadita de la hora extraña Tenía que rantear esto Una no probadita mames. de la hora extraña sí. Roll One 257 dice eh, orgulloso de pertenecer a esta comunidad que es la más grande, no por su cantidad, sino por su calidad. Mientras mi chamba me lo permita, tendrán seguro mi granito de arena. Saludos desde la capital de la fresa. Muchas gracias, gracias Ruban. Ruban. Muchas gracias. LJ Cable dice: ¡Ay, oh, gorditos, ya es hora de que me aclaren una cosa. ¿Es verdad que se agarraron a putazos en el parque con los de Tío de Ponch? ¿Quién ganó? Un saludo. Pues. Es tan cierto como tú quieras creerlo. No, no sí. es cierto. No, 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 no. Eso no, no pasó. Es la única vez que hemos visto. A alguien de Triple fue cuando fuimos a Guadalajara. No. Ah, no es cierto, fue la segunda. Hemos visto dos veces a Triple Punch. Eh, esa de Guadalajara, cuando fuimos al eje, ese de Guadalajara. Uh -huh. a, nada más vimos a Rancho. ¿no? Nada más vimos a Rancho, Así nos es. tomamos unas fotos y platicamos un rato. Y una vez ellos vinieron aquí a la ciudad y fuimos a un Sammons. Sí. Y platicamos. Y platicamos ahí. Así es. Y eso es todo. De hecho, Rafa no fue al del Sammons. No, yo no estuve en esa. Eso es todo. Yo nada más conozco a Rancho. De cinco minutos. No sé quién fue el que dijo por primera vez que nos peleamos, pero estoy seguro que fue la misma persona que dijo que vivíamos en Cuapa. Sí, seguramente fue el mismo güey. Sí, alguien así, me acuerdo que están diciendo... No, ya sé quiénes son, gordos. Seguro van a mi prepa, güey. Dejé de ir a la prepa hace como ocho años. Ay, no, sí, no mates, Había mucho... Cuando estábamos, cuando iniciamos... Puedo entender por qué. Tenemos la voz diferente. pero, <laughs> pero mucha salimos gente, a cámara. No sale esa cámara. Pero la gente creía que éramos así como gente de prepa. Así como, sí, Bro, así bueno, yo estoy en la universidad. Sí, sí, Y no, sí, el sí. otro día mm. eh, estaba leyendo de nuevo los comentarios de Halo de Memories. Y alguien puso, un momento. Cuando salió Halo 1, ¿estabas ya en la universidad? Qué viejo. Así como, no estoy tan viejo. No soy Rafa. <laughs> Sí, o sea, todavía sé que es TikTok. Y los clacoyo. Ah, y el círculo está completo. Muy bien. <laughs> Continuemos. Que dice: Por los pelos, Iván Norte, me quitan la racha de Lord Bombón. Felicidades por el nuevo avance en el proyecto. Ya tocaba que Adrián se bajara. Saludos. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Uh... Ni lo hará. Eh, pues gracias, Hideiki eh, Seikado dice: Hola, gordos. Quisiera hacer esta pregunta. Si no les pegó los Power Rangers, ¿hubo otra serie que, eh, de ese género que sí? Ultraman, Kamen Rider, VR Trooper. O es que Green todas esas son después de Power Rangers. Sí, todas esas, No, a mí no había o sea, una. Aquí en México, Soy. no sé si en Japón. No. Pero aquí en México fueron después. No o sea, Ultraman es viejísima, güey. Uh -huh. Ah, bueno, Ultraman no, pero bueno, Kamen Rider sí fue después. Uh -huh. vete, vete, VR Trooper, creo que también. Ultraman sí lo pasaban aquí, pero era de esos shows que pasaban como a las 6 de la mañana. No, no, nunca, Yo, nunca he sido mucho Pero no el, fui fan. No, nunca. no, nunca de esos no. O sea, de niño veía uh -huh. Thundercats, veía Halcones Galácticos, veía Bravestar. Pues eh, básicamente el bloque del 5, ¿no? Uh -huh. Remy también nos tocó. Supercampeones, también conocido como Capitán Subasa. Uh -huh. ¿Sí? eh, caballeros. Obviamente, Dragon Ball sin el Z, así pelón, Dragon no, Ball. Pero así cosas de Super Sentai y no. No, nada, nada live action. No, yo de, eso, de, de los Power Rangers veía el intro porque la canción estaba padre y luego le La canción de Power Rangers <laughs> es muy buena. De hecho, a mi sobrinito le gusta mucho Power Rangers, entonces cuando va a la casa se los pongo. Las intros están buenas todavía. Sí, <laughs> bueno. Pues, es que todas son como el mismo Rift. Ajá, sí. siguen como en la misma línea. No están así de lujo, pero o sea, están mal. Pues, Pero sí. no, mame, no aguanto la serie. O sea, la está viendo y su está súper emocionado. Y yo sigo... Uh. y Adrián ansiando el dulce, la el dulce liberación de la muerte. <laughs> sweet release of death. Ok, eh, Charcuy dice, dos miembros de tiempo completo gorditos, se merecen este éxito y mucho más. Que el push de este mes se mantenga y siga subiendo. ¿Alguna idea para celebrarlo entre ustedes? No hicimos nada, ¿verdad? No. no. Trabajar. Trabajar. Hemos Sacar trabajado. reseñas. Jugamos final ese día. <risa> Deberíamos <risa> jugar un día H, nada más porque sí. Sí. Maybe later. Que eso lo hicimos hace mucho. Hace como un mes y medio lo hicimos. Sí, Hay que esperar que... a que salga la versión deluxe o sí, Ultimate. La Ajá, versión sí. Ultimate. Que creo que alguien dijo. Ah, Alguien nos vio en Discord, ¿no? que estamos jugando el Age. Ah, sí. sí. Ah, los gorditos van a hacer contenido del Age, ¿no? No estamos jugando por jugar. <laughs> este Huevito con papas dice, "Solo quiero felicitar a la banda." Que están guay por lograr la meta de Adrián. Por mi parte, yo seguiré con el tier de 20 dólares por mucho tiempo más. Muchas, muchas gracias. gracias Tomás, muchas gracias. También nos patrocinan Alejandro Sorrosa, Bubble Gomers, Caritino, Esteban Menezes, Svin Zamora, Gaz y Caotir, Jesús Ismael Cirneros Cano, Jonathan BR, Juan Ríos Grajales, Loop X, Luis Enrique Barrientos y Payatan Jarcone. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores oficiales. Banda, recuerden que si ustedes este, quieren apoyar el proyecto, pueden entrar a patreon.com, diagonal 3 gordos B, y ver cómo pueden ayudarnos a garantizar más contenido para ustedes. Les agradecemos infinitamente su apoyo, banda. Ya dos de nosotros están dedicando esto full time. Ya Adrián estamos trabajando en los shows nuevos. Sí, eh, pero ya se hizo la encuesta de anime, entonces... De hecho, justamente eh, de vamos, hecho, a a eso. vamos a hablar de eso. Si quieren, hacemos el segue a la encuesta de esta semana, que es la del show de anime, que mm. dice... De Entre estas opciones, ¿de qué show prefieres que sea el primer episodio de nuestro nuevo show de anime? Eh, la opción ganadora fue Made in Abyss. Así es. Básicamente ya, ya se acabó. Eh, Saga of Tanya the Evil quedó en segundo lugar con 27%. Cabaneri of the Iron Fortress quedó en tercer lugar con 12%. Y Recovery of an MMO Junkie quedó en cuarto lugar con 11%. Muy cercano a Cabaneri, o sea que no le fue mal. Entonces, pues sí, va a ser Made in Abyss el primer eh, episodio banda de nuestro show de anime, ya se les avisará este, cuándo se va a hacer la transmisión, pero desde, desde ya se les puede ir avisando que ese es el show que vamos a hablar, así que si quieren verlo antes de que hagamos el show, pueden hacerlo para que se puedan quedar a la sección que va a tener spoilers. Eh, recuerden que va a haber dos secciones en este show, una que es como una reseña platicada entre nosotros eh, sin spoilers, sin llegar a esas, esas situaciones, y luego si se van a poner spoilers o si se van a platicar spoilers para pues bueno, para que sea como un medio spoiler burgo también de la serie, porque bueno, ya todos los vimos o la gente que estuvo pues, como ¿por al tanto más que se queden. La gente que estuvo como al tanto y quiso acá echar el club de lectura con nosotros, pues bueno, también se puede platicar de los finales y toda esa desmadre, ¿no? Entonces, sí. muchas gracias por participar. Fue Estoy una, en... fue una, una, una encuesta bastante con mucha participación sí, de su parte. Mucha, mucha participación. Entonces, muchas gracias, Bernardo. Eh, bueno, Made in Viz la pueden ver de manera legal uh -huh. en High Dive, que se escribe H I D I V E. V E. -V. 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 En High Dive está de manera legal, por si la quieren ver ahí. Sí. Uh -huh. Eh. Comisionados va a haber spoilers, obviamente va, vamos a decir de ahora en adelante vamos a ver spoilers. Se va a que... estar muy marcada la diferencia, así que no se preocupen. Si no han visto la serie o quieren llegar pelón al show, la primera sección va a ser sin spoilers y se les va a avisar con mucha anticipación y con muy marcadamente cuando uh -huh. van a empezar los spoilers. ¿verdad? Vamos a estén pendientes a redes para ver qué día hacemos ya el directo, porque oh. va a ser en vivo. Eh, estén pendientes a nuestras redes, salieron al inicio del video. Uh -huh. Y hay algo que me preocupó un poco de este de este de esta idea de hablar de spoilers no no de Made in Abyss cuando hagamos una de broma porque evidentemente vamos a caer en algún momento donde haya una un anime de pues de chistes no de graciosa y no hay nada más triste que explicar una broma entonces, pues no lo vamos a explicar entonces, pues, yo creo sea, que va a ser así como los momentos que nos hicieron reír sí, o bueno, sí, digamos que va a haber situaciones en las que aplica y en las que no aplica, obviamente no entonces uh -huh. O sea, no a ver, si alguna vez hacemos de Honda San el güey que vende libros, no hay spoilers de esa pinche serie. <laughs> no, no hay. Ajá, entonces nada más es, vamos a hablar de la serie. Y ya no hubo spoilers. <risa> <risa> Quiero este anime, ¡Ah, este manga, este manga de Boy Love. Ah. <risa> <risa> oh, <no! risa> ah, ah Honda, Honda San. El esqueleto. Bien, pues bueno banda, eh, vamos a pasar las preguntas ya de esta semana. Recuerden que tienen tres caminos que pueden seguir para dejarnos sus preguntas semana con semana. Una de ellas es en el post del podcast anterior en la página en 3gb.com.mx. Ahí es muy sencillo, solo pónganlo en forma de comentario. Si no, en, el, eh, en la sección de comunidad de nuestro canal de YouTube se pone un post cada semana donde bien clarito ahí se pide que pongan las preguntas para el siguiente episodio. O en nuestro servidor de Discord hay una sala específica para preguntas para el podcast que todo el mundo puede usar. No tienen que ser Patreons ni suscriptores en Twitch ni nada. Ustedes pueden participar, solamente tienen que unirse a nuestro Discord que es discord.gg diagonal. 3 gordos B muy bien preguntas como cuáles como la de Danny Tom 13 que nos escribe en la página y dice buenas tardes o noches quisiera escribirles más que nada porque fui capaz de ver el, la video de reseña en progreso y la verdad, me saltaron unas dudas con respecto a este nuevo tipo de producción. Para la gente que no se haya enterado, tuvimos una reseña en progreso de Final Fantasy XIV Shadowbringers. Lo sacamos la semana pasada, el miércoles. Eh, el miércoles, que es más que nada porque el título ha sido bastante largo, muy extenso, y nos estamos tardando un poquito con la producción de la reseña, por lo mismo que hay mucho contenido del que hablar. Nos queríamos porque... sacar un poco de contenido antes de que saliera la reseña en eh, proper. Ten tenemos una cantidad... Muy troza de videos, porque sí. los tres estamos grabando. Uh -huh. Así como no mames. Ah, vamos a hablar uh -huh. del Dungeon, güey, ¿dónde está? <risa> 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 Pero bueno, pregunta este Dani Tom dice, ¿Estos videos serán en casos contados donde las reseñas tengan una gran cantidad de contenido que abarcar? Por ende se enfocarán en más tipos de detalles técnicos. Sí, o sea, si viste el video, obviamente te enfocaste viste que no nos enfocamos mucho en detalles técnicos. Hablamos a grandes rasgos de cómo está la historia, de lo que nos han aparecido los donjons y cosas Hablamos así. Hablamos de detalles técnicos una parte sobre el rendimiento pero fue como una nota. Sí. Eh, y en general, como tú mencionas, va a ser en juegos que lo ameriten, en cosas que sean muy largas. O sea, la reseña de Marvel Ultimate Alliance 3 se tardó tres semanas en salir, pero... Pero fue porque estábamos tratando otras cosas. Sí, pero porque la semana anterior tenía que salir Judgment. Ajá, entonces, eh, sí, eh, solamente va a ser cuando aplique. Sí, de, digamos, de Marvel Ultimate Alliance no hubiéramos podido hacer porque si le hubiéramos dicho eso, les hubiéramos dicho todo. <laughs> sí. Ajá, ya estábamos trabajando en el video. Eh... Hay otros casos donde se podría, ¿no? Digamos que Pokémon es un juego relativamente largo. Entonces, igual podríamos hacer una en proceso de Pokémon en su momento. Pero en las mismas fechas, más o menos, sale Call of Duty. Y a pesar de que pase algo muy radical, la campaña va a durar cinco horas. Entonces, no <laughs> creo que valga la pena, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay momentos donde sentimos que sí aplica y momentos donde no. Ahora, lo importante es que nosotros queremos saber si a ustedes les gusta la idea de este tipo de shows. Porque si no les parece. Este atractivo, más allá de que no les parezca atractivo el título, pero ahorita no podemos decir, ah, el video fue un fracaso porque no, la gente no lo vio, ¿no? Sabemos que Final Fantasy XIV no es un juego que a todo mundo le llame, ¿no? Pero no sabemos si este tipo de shows les llama. Necesitamos saber esa retroalimentación para saber si seguimos haciendo en casos especiales este tipo de videos. Sí, eh... De igual manera Parte de los comentarios Que agreguen en estos avances Lo pondrán en las reseñas grandes sí. Esto lo pregunto Porque me imagino Que no todos estarán abiertos A ver un video previo De una reseña de 40 minutos O este es, este es Caso especial De Final Fantasy XIV En la reseña De Final Fantasy XIV Que hagamos Van a venir Varios puntos De los que tocamos ahí Pero más sintetizados Más sintetizados De repente hablamos De los dungeons Y empezamos a hablar De momentos muy específicos pues a Eso no va a estar en la reseña En la reseña va a decir Hay dungeons Y pasan muchas cosas de esto Y está esto está padre de... Y esto no está padre Y eso nos gustó Y eso no... la las reseñas son más compactas, eh, compactas porque se tienen un guión o sea esta madre el previo duró 40 horas la reseña va a durar 25 20 40 horas 40 minutos y 40 minutos estaba claro, pensando en, en las guan? horas que llevamos jugando sí. Shadowbringers. no eh, <laughs> eh, no esta madre duró 40 minutos perdón y este y la reseña va a durar 25 <laughs> a lo más no cositas así entonces mm. eh, van a ser más comprimidos aparte de que la reseña de seguro tendrá algún chistecillo por ahí eh, o algo así seguramente entonces, te va a tener monitos a menos de que no se nos ocurra cuando ustedes preguntan y los monitos es porque no se nos ocurrió alguno. Y no quisimos meter os uno a la de huevo. No, ajá, sí. Si no sale, no sale. No hay, hay poquitas reseñas que no tienen. Eh, Pregunta también. ¿No hace esto su trabajo un poco más pesado o en realidad es mucho más ligero en comparación a las reseñas quincenales? Eh, pues no es un show particularmente complicado en el sentido de grabar porque es venir a sentar a platicar. La edición sí tiene su chiste, obviamente. Sí, pues es no, que... pues sí. Es tiempo que estamos dedicándole a eso que podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. La edición... No es tan difícil como editar una reseña. Las reseñas siguen siendo las cosas más difíciles de editar. O las animaciones más que nada. No. O lo hacemos mamás al inicio así súper complicado. Como lo como de pinche intro de, aunque usted no lo crea, güey. Sí. Esas son las más difíciles de editar. La... Diría que están a, al grado de un poco más que una mini Esta, este, este video. Mm. Por la extensión. Como fueron 40 minutos, pues es buscar footage para 40 minutos de cosas, ¿no? Sí. Entonces eso es lo más complicado, así como, ah, bueno, estamos hablando de este dungeon o ¿no? de estas cosas, hay que buscar dónde está ese footage, ¿no? Es un poco, es similar a Spoilerburgo en muchos sentidos, pero eh, la ventaja es que, digamos que el contenido es más reciente, está más fresco. Está ¿no? más fresco, sí. Sí. ¿A qué juegos? A ver, perdón, aún así no te preocupes, eh, lo, lo estamos presentando porque creemos que lo podemos hacer, como mm -hmm. el Patreon, al igual que todos los shows que nosotros presentamos, los, se los decimos. Porque sentimos que es real. Uh -huh. Ajá, no nos gusta decir no, íbamos a hacer esto y aquello y todo esto y la luna y las estrellas y luego no cumplir. Ese no es el punto. Eh, pregunto otra vez. Siento que es la misma pregunta del inicio. decía ¿Qué juegos objetivos están pensados este nuevo tipo de contenido? Ah, cosas Largo que y muy complejos. largos. Largos uh -huh. y complejos, básicamente. Que amerite que nos estemos tardando mucho en el contenido y querramos darle algún tipo de opinión ya a ustedes porque hay mucha gente que está como tentada o tiene. Nos como, está preguntando. O nos está preguntando. Entonces, sabes que la reseña se va a tardar más porque tenemos que ver todo. Una parte importante de Shadowbringers es llegar al, al, al Endgame, a, a Eden, a ver la raid. Pero todavía no estamos ahí. ¿eh? Pero hemos jugado una cantidad de horas. Entonces, queremos sacar un poco de contenido antes de la reseña para pues más o menos darle un avance a la gente de cómo van las cosas, ¿no? Eh, sé que fue un video piloto y hay cosas que arreglar. De verdad me ha encantado lo que he podido ver. Me despido dándoles las gracias a, to a todos y lo orgulloso que me hace ser parte de esta comunidad por ver su forma de actuar con la situación de Adrián. Los quiero, banda. Cuídense ustedes también, gordos. Que les vaya bien. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias, Danitón, por la pregunta también. Nos escribe también el Lonely Muffin de Discord que dice: ¿Qué pedo, mis gordos? Antes que nada, felicidades por todo su esfuerzo que le meten a su proyecto. Se ve que está rindiendo frutos. No cualquiera hace lo que ustedes están haciendo con su Patreon, de mantenerlo de, ma de manera tan, respet tan respetuosa y sincera. Muchas felicidades a los tres. ¿no? Pues muchas gracias, el mismo fin. Gracias. Bueno, aquí mandando una pregunta a último momento a ver si la escogen y si no, seguir intentando. Pues escogió. Una vez que eh, el Evo de este año terminó y viendo cómo todas las compañías están dando lo mejor de sí, SNK apoyando de una excelente forma al Samsho con DLC cada mes, Season 2 confirmada, colaboración con Bandai para que Haomaro aparezca en Soul Calibur y también anunciando un nuevo King of Fighters, Axis dando más apoyo a Blaze Blue y anunciando un nuevo Guilty Gear, Bandai dando más personajes al Dragon Ball, nueva Season para Tekken y Soul Calibur, no hay mejor momento para hacer un. Un fan de los juegos de lucha. Entonces, mi pregunta es no, la de siguiente. De hecho, creo que se nos olvidó decir eso en las noticias de los personajes para ah, Cross talk Battle. Cierto, ah, el man. tanque. Cierto, sí, va a haber un tanque. <risa> <risa> va a haber nuevos personajes para cross talk Battle banda. Eh, la pregunta es la siguiente: ¿Qué está pasando con la división de juegos de lucha de Capcom? No estoy demeritando el trabajo de Capcom, tres personajes de seguro es mucho trabajo y estoy seguro de que están hechos con dedicación y pasión, pero las otras ramas de Capcom lo están haciendo tan bien que hace sobresalir aún más que la división de lucha no está dando todo su potencial. ¿A qué se creen que se deba esto? ¿Creen que Capcom debería enfocarse en Street Fighter V hasta la siguiente generación de consolas o aventurarse a sacar un Darkstalkers o un Rival School con buenos gráficos y buen plan de DLC? ¿Acaso Marvel contra Capcom Infinite los dejó tan quebrados y mal posicionados que solo están enfocados en el único juego de lucha que tienen? Eh, pues bueno, estas es son meras suposiciones porque realmente no podemos saber qué es la situación eh, actual de Capcom. Pero yo me imagino que lo que está pasando es una mezcla de varias cosas. Una de ellas es que sí, el, el, el fracaso de Infinite eh, básicamente disminuyó la presencia que tiene Capcom directamente en torneos. Eh, se esperaba que Infinite, o por lo menos la idea era que viniera a sustituir lo que fue Marvel contra Capcom 3 uh -huh. y fueran años en donde teníamos a Street Fighter V y a Marvel como los... Juegos Prime, de sí, Lego. O sea, esa era la intención de Capcom. Con todo y todo y que es una broma constantemente en los chats de Evo y lo que sea, todo vez se escucha el juez Marvel, ¿O es Marvel baby. Ajá. Entonces eso es lo que se esperaba. Entonces sí fue un golpe bastante severo que Marvel contra Capcom Infinite no levantara. Um, otra razón que ha tenido Capcom es que por lo mismo ah, Esta ha sido una generación muy agridulce para Capcom eh, Street Fighter V no salió de forma óptima ah, Tardó mucho tiempo realmente en ponerse bien Yo creo que hasta Arcade Edition ya estábamos hablando De una situación que era óptima para el juego uh -huh. Y esta temporada ha sido muy eh, inestable Tuvimos a Kage a inicio de año Y luego nada Y apenas tenemos tres personajes de golpe Que los tres personajes están, parece que están entretenidos ha habido sí. mucho hype alrededor que Honda está muy padre que Lucía está padre o sea, que Poison está muy Maxime padre A le gustó mucho esta Lucía Lucía entonces es, ha habido un trabajo de calidad son personajes de calidad y vamos a tener un anuncio de Street Fighter en noviembre eh, se espera que también en el final del Capcom Pro Tour haya algún tipo de anuncio bla 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 no pero Street Fighter 5 nunca ha estado en una opción en la que sea un juego particularmente querido por la eh, comunidad de juegos de pelea eh, mucha gente lo ha abandonado, mucha gente ya está un poquito frustrada con el juego, no les gusta que tiene input lag, el estilo de juego, bla, 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 no fue un juego abrumadoramente exitoso. No, incluso con gente que, incluso Street Fighter 4, que mm. tuvo igual su recepción en algunos lados medio agridulce, fue un éxito sí, sí hubo muchísimo más gente, pero hay, ya hay ciertas eh, personalidades que no vemos tan prominentemente últimamente. O sea, ya casi no vemos a Snake Eyes, casi no vemos a Pierre Bar. No sé si es porque compitan o no, uh -huh. pero es que no le están dando ya la dedicación eh, suficiente. Como que se está apagando un poquito sí, la flama de Street sí. Fighter V y Capcom y, está en una situación muy extraña porque, eh, en cuestión de, de negocio, en cuestión de producto. Ahorita estamos en, una, en un punto muy tricky para sacar un juego de peleas o un juego que quieras establecer como un eSport, ¿no? A, a, a largo plazo. Porque se viene una nueva generación de consolas en el horizonte. Entonces, sacar un título en marzo del 2020 es un poco problemático. Porque estamos hablando que muy probablemente en noviembre tengamos un nuevo Xbox y un nuevo PlayStation. Ah. En donde cualquier persona que quiera hacer. Un este un eSport longevo, pues tiene que voltear a ver. Ajá. Pero Obviamente, eso... alguna de las dos consolas puede fallar, tanto el Play 5 puede ser una porquería como el Xbox 2 o lo que sea. No, pero, ¿vale? es, pero es, la pro es la posibilidad. Uh -huh. es, se prevé a futuro, hay una planificación y un soporte a futuro que se prevé, ajá. ¿no? Entonces, estamos en una situación un poco truculenta. ¿Qué haces? sacas Street Fighter 6 en marzo, le vendes a la gente una versión completa por 60 dólares o 50 y luego les pides que compren también una versión de PlayStation 5 por el mismo precio o la gente que compró lo puede seguir usando con retrocompatibilidad o se les actualiza, ¿qué sucede? O sea, estamos en una situación sí. que nosotros no podemos saber qué pasa porque todavía no tenemos prospectos de la nueva generación de consolas. Ahora bien, tú te, tú te, tú te estarás preguntando, ¿pero es que SNK va a sacar King of Fighters el próximo año? No, Guilty es Gear? que Guilty Gear va a ser el próximo año. Sí. Pero las ventajas que tienen estos dos estudios <coughs> es que no venden tanto. Mm -hmm. Sé no. que suena tonto, que es una ventaja, pero lo que ellos saben ya es que tienen un público cautivo. O sea, Guilty no lo compra tanta gente. No. Yep. Tiene un público muy aguerrido, mm -hmm. tiene un público que ama su franquicia y la apoya mm -hmm. hasta la muerte, pero no es muy grande. Entonces... Ya saben a qué le tiran. Ah, ok, va a salir. De hecho, lo más seguro es que ese Guilty Gear salga como salió el Exar. Que es, ah, sí, va a estar en Play 4 y en Play 5. Es muy y yo bien. sé que ustedes lo van a comprar, ¿verdad, Rafa? Sí. <laughs> sí, sí pero pero no, es, eso, no el... es que además <laughs> eh, lo que. La ventaja, yo creo, porque ese a lo mejor es otro punto que tú ibas a tratar. Mm -hmm. eh, Guilty Gear, oh, hoy por hoy. Es, yo creo que el juego de peleas que mejor se ve. Indudablemente. Indud o sea, Guilty Gear es un juego visualmente hermoso. Y el Guilty Gear que sigue ya demostró de. Ah, mejor. ¿les gusta. Me voy a ver mejor, cabrones. Uh -huh. Todavía es de. Oh, oh my God, cubetas. Uh -huh. eh, entonces, que, eh, que se vea hermoso eh, con el motor que están utilizando, que creo que es. un Real Engine. Es un, es, real, es, engine. Cuatro. Es un sí. real Engine. Modificado, pero sigue siendo. Modificado, lo que sea, eh, va a correr. Bien en PlayStation 4, va a correr bien en PlayStation 5. Es una decisión artística, un estilo artístico que están tomando que se ve de huevísimos. Ahorita Capcom uh -huh. tiene un serio problema con su estilo artístico. Marvel contra Capcom Infinite fue el acabose. Realmente ahí se no, notó esto, que... Esto sí, gacho, gacho. Tiene ahorita una crisis muy grande Capcom con artistas, con diseñadores. Porque uh -huh. pueden hacer gráficos muy buenos... Uh -huh. Pero no tiene un diseño distintivo. Por lo menos para la división de juegos de peleas. Uh -huh. El juego que mejor se ve de Cap, como estabas mencionando, es Monster Hunter. Es que se, se ve más único, pero honestamente, Monster Hunter no se ve muy distinto de un RPG japonés. O sea, mm. tiene. Cositas padres, armaduras chingonas, pero... No, no estamos hablando de calidad técnica. No, calidad técnica... Devil May Cry 5 es una calidad técnica muy padre. Pero, honestamente, a mí, personalmente, el diseño artístico se me hace sumamente genérico. Uh -huh. eh, que ese es el problema. Capcom no tiene un estilo distintivo. Por mucho tiempo lo tuvo, pero como que se fue. Ajá, sí. entonces... Eh, no, pas no pasó esta nueva generación HD como con mucha... Fanfarria no ha tenido realmente una presencia única, un estilo distintivo. Cuando uno ve un cinema de Square, sabe que está viendo un pinche cinema de Square, porque los cinemas de Square son muy particulares. Capcom ya no es? tiene esa identidad? No, no tiene una identidad. Tiene calidad técnica. O sea, Nico. Sí, se llama Nico. Sí, se le ven las pecas. No, Resident Evil 2. Se, 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 el, Resident Evil 2 se, se, se ve muy bien. muy bien. Se ve muy bien, pero el estilo es muy genérico. Y los eso afecta de, también a los juegos de pelea. Los juegos mm. de pelea en particular dependen de un diseño artístico muy vistoso, muy bueno, llamativo, muy padre. Infinite. Marvel Infinite no lo logró. No. Y no. ese es el juego más nuevo de peleas de Capcom. Uh -huh. Entonces, creo que ahorita lo que tiene que hacer Capcom en su división de juegos de peleas es regresarse un poquito, reagrupar y ya sea de hecho, traer talento nuevo dentro de Capcom o buscar talento fuera. nuevo afuera en, en, en materia de diseño gráfico. Eso es lo que nosotros creemos que está pasando. No es que no esté echando los kilos, es que se está reagrupando. Porque sí, tenemos hits de otras divisiones, pero eso no significa que la división de, video de juegos de peleas esté al 100. Por eso son diferentes divisiones, con cabezas uh -huh. diferentes. ¿no? Y los juegos de pelea requieren a gente muy específica, a gente bien específica. Tiene que saber qué es lo que le gusta a la gente, tiene que ser muy atenta a la retroalimentación de la comunidad y aparte tiene que tener eso, un diseño artístico muy padre. O sea, Guilty Gear. Aparte de los gráficos, tiene personajes loquísimos. Uh -huh. Ajá, o que sea, tú, tú los ves y sabes que son de Guilty Gear. Sí. O, sea, o por lo menos si no sabes, dices, bueno, debe ser de Guilty Gear o de Blaze Blue, que son ah, de no, la no, misma no, compañía. Sí. Entonces, Pero incluso entre ellos tienen su, ah, su, sus, sus preferencias. Propias... Sí. Sí, entonces eso es lo que le falta ahorita a Capcom. Eh, queremos ver un Street Fighter que se vea de lujo. Queremos ver un Marvel contra Capcom que se vea ah, de lujo. Porque esa es otra. O sea, Marvel contra Capcom fue una pérdida de dinero para Capcom. O sea. No llega a Disney y te dice... ¿Así que está tomando mi P? Mm. Haz tu juego. Mm. No, no, no. Tú llegas con Disney y le dices... Oiga, quiero hacer esto. Ah, sí, dame dinero. <laughs> Porque pues está usando mis monos, ¿no? Uh -huh. Ah, sí. Está bien, toma. Aquí está el dinero. Tengo que volver a recuperar ese dinero. No creo que sea de barato. No lo recuperaron porque no está en, no está en shows, no está en, este, en torneos y no se habló bien ni siquiera del él cuando no, salió. Es, Ese juego está abandonado. Ese juego está abandonado. Entonces, pues ahí hay, hay dinero que se perdió y no creo que sea. Por. Digamos que todavía existe una, un nicho o sea, muy pequeño. Siempre de gente queda. Que lo juega, pero no es ni siquiera eh, un side tournament relevante. Siempre queda alguien jugando el título. ¿no? Uh -huh. Siempre hay side de todo. Ajá. Uh -huh. Pero no es algo que pueda sacarle dinero. No. Uh -huh. Entonces, pues, a estas alturas del hay, partido, creo que les sal saldría mejor Ultimate Marvel J.K. Capcom 3. 3. Ahí está, <laughs> ese está perdido. O sea, ese es dinero que se fue y quizás todavía estén perdiéndolo. Quién sabe. No sabemos cómo esté el acuerdo. Uh -huh. um, yo siento que lo que tiene que ocurrir. Um, mira, la situación ideal básicamente sería. Necesitan Street Fighter. De una u otra forma necesitan Street Fighter. Entonces, lo primero que tienen que hacer es asegurarse que Street Fighter 6, que seguramente va a salir en la próxima generación este de pelos, uh -huh. este de huevos y en todas las plataformas. Yo creo que hasta en fue. el pinche Switch, si se puede. ¿Cuándo? Yo creo que esa también fue algo que les terminó dando la madre. Cuando lo anunciaron nosotros dijimos es que Debería estar en las otras plataformas. Es que, de hecho, nosotros teníamos la certeza de. Espérense, espérense, porque yo creo que la arcade edition o lo que sea ya va a salir en, y no. en Xbox y no. Uh -huh. Se quedó en el PlayStation 4. Entonces, debe salir ahí. A menos de que sea completamente indispensable que haya inversión de Sony otra vez. Uh -huh. Si es así y es la única forma de hacerlo, ok, muerdes la bala. Pero uh -huh. si le ofreces gameplay y un look distintivo y llamativo a la gente, la gente va a venir. Uh -huh. ¿Ah? Obviamente, el gameplay tiene que estar bueno. Igual. Sí, o sea, yo esperaría. Que tengamos un callback un poquito y que aceleren un poco las cosas a Street Fighter 3. Más, más o menos. menos. Porque lo que necesitas es que necesitas tener a la gente hardcore ahí metida. Hay nuevo talento, pero necesitas tener a los evangelistas ahí diciéndote que Street Fighter 6 está chingón. ¿Ah? Luego de eso, tienen que sacar Marvel otra vez, de alguna forma. Tienen que sacar el 4. Y o si da, need fue un bache. Eso, olvidémonos o, que existe. O si no sí, hacen Marvel... Sí, sí, sí. Uh -huh hacer un mar un versus, un, un, versus. un versus de algo mm. algo que venga a sustituir a uh, este juego de alta velocidad y proyectiles o sea puede ser de ta, parte puede de ser Capcom. Tatsunoko contra Capcom pero tiene que tener todos o, los pinches silbatos... o Capcom uh -huh. All Stars uh -huh. o no sé o sea algo que venga a sustituir esa escena porque aunque ustedes no o no lo crean ese juego es sumamente importante en este lado uh -huh. del mundo uh -huh. los torneos que gana Estados Unidos son los de Marvel. <laughs> sí. Y si esa escena no existe, no hay venta y se cae mucho, ¿no? Sonará tonto y decir, bueno, es que es el único que pueden ganar. Bueno, pero pues es el que son buenos. Sí. Entonces. Es el que son buenos, sí. Esa, porque, ese público compra. Ajá. Sí, porque el sustituto ahorita de Marvel, que es, es Dragon Quest, es Fighters. Y lo están ganando ahorita los japoneses. Sí, Sonic Fox está ahí colado. Ajá, Pero el, <laughs> el, el roster es asiático. Son, sí, el roster es asiático más que nada. Entonces, sí, mm. la idea ideal sería eso, pero no sabemos realmente cuánto desea Capcom eh, mm -hmm. dar un esfuerzo en ese, en ese punto, en ese perfil. Ojalá sea el caso. Ono-san sigue ahí. Ono-san es una persona muy apasionada por lo que hace, es una persona muy trabajadora. Sí. Pero eh, no, él solo no hace el juego. Ajá. No, Entonces tiene, él, él tiene una dirección y yo siento que ya es un rol más de supervisión y más de promocional. La gente que está en los fierros necesita tener la visión para ofrecer un Street Fighter VI que llame la atención. Uh -huh. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Obviamente, son suposiciones. No sabemos realmente en qué punto está Capcom. Uh -huh. Nosotros creemos que está en este punto de, re, de reagruparse. De reagruparse sería lo más obvio, ¿no? Especialmente porque. La escena otra vez está tomando fuerza. Ya hay más juegos. No, después, obviamente, sea, de Street 3 al 4, la escena murió. ¿no? Uh -huh. El 4 vino a revitalizarlo y muchos otros empezaron a colar. Pero otra vez empezó a menguar. Ahora, a pesar de que Street Fighter V no fue... Eh, la, piedra que, la piedra angular. La sí hubo un resurgimiento. Y empezó a haber fighters. Obviamente, Exart vino y... No, había, no había un juego central, pero Street Fighter V era parte de la mezcla. Ahorita sí. siento que no hay un juego central... Tekken 7 es como que el que, un, sigue, el que, el que sigue generando hype, pero tampoco podría decirte que toda la escena depende de Tekken. No. Eh, Smash Brothers es un juego muy divertido, muy padre, pero está como muy aparte. Y es un juego muy saludable en ese sentido. Ojalá siga durando muchos años más, pero está como muy aparte. La FGC es, y los, de, los Smashers son como. Se pueden convivir, pero ellos pero no, están no se sienten lo mismo. Ajá, sí, si no están juntos. Ajá, mm. entonces. Eh, Ahorita Bandai Namco y Arc System Works son, la, que son están las compañías ahí. que están manteniendo a la industria de juegos de pelea. Capcom ahorita es, donde, es la que está fallando por algún tiempo, pero esperemos que tenga unos surgimientos a futuro. Sí, porque Ojalá. SNK incluso está ahorita eh, digamos ahorita Tratando. con esta nueva revitalizada de de Samurai Showdown y que llevan a sacar el KOF 15 el año que entra. Pero veamos cuánto uh -huh. dura porque yo no me fío de SNK no, hasta, no, no, de, de, hasta de SNK, no ver no creer, eh, porque de SNK fíjate que le estoy augurando si se da. Podría ser que tuviera Samurai Showdown más futuro que Kof 15. Vamos Incluso. A ver. O sea, tiene mucha gente prominente jugando a Sí. Eh, que eso es solo, o sea, gente como Justin Wong, que Chris G esté jugando, así que, ok. Eso la le da más longevidad. Porque o sea, Kof era solo la gente de Kof. Sí, es nada más. Es como la los es de Uniel de o los de Unis. Así que los de Uniel solo juegan Uniel. Sí. <laughs> nada más gente de Unis. Sí, pero está Justin Wong, Kazunoko. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, vamos a ver qué sucede. Ojalá SNK tenga esos dos títulos el año que entra. Eh, pero si sí, Capcom ahorita está regrupando. Ojalá tenga un resurgimiento como el resto de sus divisiones. El resto de sus juegos o franquicias. Porque es importante. O sea, Franqui Street Fighter 5, Street Fighter es una franquicia muy importante. Entonces sí tiene que estar como de pelo. Eh, continúa diciendo, lo siento si me alargué demasiado es un interrogante de la cual me gustaría saber su opinión sin nada más que decir gordos, que el gordo perdure y dure hasta el fin de los tiempos, se les quiere mucho ¿no? muchas gracias, igualmente Lonely Muffin gracias, pues ahí tienes eh, Render de YouTube nos escribe, dice ¿qué tal banda? mi pregunta es la siguiente dando por hecho que no existe la perfección y que absolutamente todos los juegos aunque sean pequeños tienen errores o apartados mejorables, ¿qué cosas consideran más importante a la hora de catalogar un juego como una obra maestra? En otras palabras, ¿en qué apartados debe tener menos errores y en cuáles se le pueden tolerar más fallos? Gracias por el contenido tan bueno que hacen. Saludos de Uruguay. Ahí eh, estás entrando en un, una situación que muchos de ustedes hacen y es que generalizan. No, cuál, y, y creen que todos los elementos son cuantificables. Si un juego no tiene buenos gráficos, entonces ya no puede ser obra maestra. Si un juego no tiene buena historia, entonces ya no puede ser obra maestra. Y no, a nosotros por lo menos no lo vemos así. El juego generalmente se trata... Obviamente es imposible, pero se trata de ver por sí solo. ¿A qué tiene el juego? Se Punto estudia final, más ¿no? que nada la suma de las partes. Así es. Mm -hmm. Igual eh, nosotros podemos considerar algo como una obra maestra, a pesar de que tenga algunos errores, porque hace de manera magistral algo. En el sentido de... Yo creo que Darkest Dungeon nosotros vamos a decir que es una obra maestra. Mm. Tiene errores. Ajá. Es un juego muy problemático. Es un juego muy problemático, pero... Es uno de los pocos juegos que, a pesar de ser sumamente sencillo en su presentación, te llena del terror que realmente sería ir a explorar un calamos. Dungeon Crawling, sí. Ajá. Entonces, a pesar de que tiene sus problemas, es una obra maestra para nosotros. ¿Por qué? Porque la suma de, la todas, suma las de partes todas partes tiene un producto muy satisfactorio. Así es, aunque tenga este, sus lados sin lijar, ¿no? Así es. Eh. Breath of the Wild. Breath of the Wild, sí. Tiene... que Incluso que cuando, cuando lo reseñamos, dijemos que, dijimos perdón, que notoriamente tenía problemas de procesamiento. Técnicos, eh, técnicos de diseño en dungeons. De diseño en dungeons. Sí, que los dungeons es ahí el punto más flaco, en la... para nosotros por sí. lo menos. Y que pues las armas se rompen en un tris, ¿no? Uh -huh. Excepto algunas. Este, a pesar de esos detalles, el juego es una experiencia muy única. Dentro del mismo panorama de Zelda y sus pares de... Mundo, eh, mundo abierto. abierto. Por eso lo consideramos una obra maestra. Y The Last of Us es un juego que al final del día, si lo ves muy, muy alejado, si lo ves de una manera súper reducida, pues solo te escondes y disparas, hermano. Pero no es eso nada más, es la historia, es historia cómo está presentado, es música, es ritmo, entonces es, el conjunto de las cosas hacen que sea. Pero por lo mismo, no puedo decir que de la misma forma en la que cuantificamos todo lo que es, todo lo que podemos hablar de Darkest Dungeon, no no entra en la misma regla que Breath of the Wild. Es nada, imposible, son eso. juegos diferentísimos. Alguien llegó la otra vez a decirnos una barra basada. Nos preguntó, ¿qué le hace falta a Doom 2016 para ser una obra maestra? Nada, y ya por... lo es. ¡No, perro! Doom 2016 ya es una obra maestra. Ya ¿De qué es? coño estás hablando? Porque, malo, ¡Malo! Porque, si, porque si, si, agarramos una regla, si agarramos una regla y decimos, si no cumple esta regla, ya no es un juego indispensable. Muchos juegos que son indispensables se quedarían fuera por N razones. Digamos que en tu regla. Está, es que la historia tiene que ser magistral. Zelda, Breath of the Wild se quedaría afuera Porque la historia. No vas a adivinar quién es el malo. <laughs> Ajá. Y las cosas son sumamente predecibles. Están bonitas, como están presentadas, pero son muy predecibles. No, Cuando inicias el juego, de... oh, ya sabes cómo va a acabar. No, no, de hecho, o sea, no pero no sabes, sabes, es importante. ¿cómo va a acabar? Sabes quién es el malo en los primeros 10 minutos. Ajá. Te lo dice el juego. No es. Pero no es importante. No. No, no es no, no. parte de lo que es en esa regla importante. Porque mm. ya sabes. No estás ahí por eso. Uh -huh. <laughs> estás ahí por motivos completamente diferentes. Ajá, entonces no, no para es una un sola misterio. cosa. Es ese es conjunto de todo. Y aunque ustedes muchos de ustedes quieren reseñas objetivas, entre comillas, ahí al final del día quieren. la gente cuando pone su calificación es la tripa. ¿Cómo me sentía al final? ¿Quería sí. seguir jugando? Es que yo creo que este es un 9, un 8 y medio. Eso es subjetivo. Ustedes no quieren reseñas este, objetivas. Objetivas son aburridísimas. Deberíamos hacer un día una. Vamos a hacer la reseña objetiva para que ya. Así cuando preguntes. Aquí está nuestra reseña objetiva. Adelante, gracias. Adelante, aquí está. Te diviertes. Mm. Súper de hueva. Porque se tiene multiplayer. En efecto, tiene ocho capítulos. En efecto, puedes jugarlo eh, en forma portátil en tu Switch. El la de... resolución es tal. El rate es tal. Muchas gracias esto no cuesta tanto. Reseña objetiva. Cuesta 60 dólares. Y luego va a haber fuegos artificiales. Miren, misión cumplida. Misión cumplida. Se cierra el proyecto. Lo logramos. Hicimos una reseña objetiva. Uh, pero bueno sí, no, o sea, no es solo nosotros. Todas las personas que hacen algún tipo de reseña. Miden las cosas por lo que es el producto dentro de él. Uh -huh. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, etc. ¿no? Y también depende mucho de la sensibilidad de la persona sí. que está reseñando. Si no le gustó también, es válido, no le gustó. Yo he escuchado a gente que no le gustó Zelda, Breath of the Wild, se le hizo aburridísimo. Yo así como, bueno, sí puedo ver porque siento aburrido. Lo puedo ver. Uh -huh. Pero bueno, no estoy de acuerdo, pero no por eso le voy a sacar los ojos. Uh -huh. Todavía. No. Uh -huh. <risa> <risa> shit, shit. <risa> Perfecto, solo tienes sí. render. Y este video estará como evidencia. <laughs> es que One Punch One de YouTube también dice. Uh -huh. Buenos días o noches gordos, quería preguntarles de lo que dijeron en el último podcast acerca de que cada vez que reseñarían un juego de Activision que no tenga microtransacciones, ustedes tomarían precauciones al decir que existe uh -huh. la posibilidad de que sea agregada con algún parche futuro. Pero yo me pregunto en este caso, ¿no sería mejor que saquen un nuevo video en el que se recopile y se explique con más detalle las nuevas actualizaciones de los juegos que ya reseñaron en general? Un nuevo contenido en el canal el cual se encargaría de dar las últimas noticias en cuanto a las actualizaciones de dichos juegos una vez que estas ya se aplicaron, para que de esta forma las reseñas o minis no queden obsoletas, como pasó con Battlefront Street Fighter V, Overwatch, No Man's Sky, entre otras. No sé si me hago entender. Sí, Mira, sí, sí. O sea, la idea es como muy obvia. Mm. Ya tenemos un show así, se llama impresiones. Generalmente mm -hmm. las impresiones son o de cosas que probamos previas o algunas veces son de DLCs. No, deje. Este, cuando pasan este tipo de cosas, pues sí, com, eh, o lo metemos en el podcast. La, sí, exactamente, van en el podcast. Ahora, en cuanto a lo que dices, para que la reseña no quede obsoleta. Eso no va a pasar, porque la reseña en sí va a seguir arriba, ¿no? Vamos a cambiar ese video, ese no, ya está ahí. Pues va a ser obsoleto, pero Ajá. ahí hay otro problema. Por lo menos las impresiones de los DLCs que hemos hecho tienen una cantidad infinitamente más baja que el video de reseña. Además, sí. ¿Por qué? Porque cuando uno busca, vamos a decir, Call of Duty, reseña, sale primero. Bueno, de ese no hay impresiones. Vamos a decir, va a buscar Final Fantasy XV Reseña. Uh -huh. Sale primero la reseña que hicimos y después lo de los DLCs, que tienen muchas menos vistas. Uh -huh. Entonces, no arreglan nuestro problema de que no le informamos a la gente, porque se le informa a un sector muy pequeño. Lo mismo con los podcasts, muchos de ustedes los ven, pero no lo ven el mismo número que la reseña. Entonces, lo que a nosotros nos enoja es que... Al final del día, el, el contenido que la gente va a buscar primero es las reseñas. Mm. La que no está... La movida que hace Activision de sacarlo después de que ya se murió el hype por el juego, es para que no estén las reseñas, no estén los gameplays de los youtubers más grandes como, voy a decir, Ninja, porque estuvo en Trending Topic como por dos semanas. <laughs> este, todas esas cosas, cuando ya se murió la conversación, ya todas las personas involucradas que tenían que hablarlo ya lo hablaron. Ahora sí lo voy a meter para que no esté. De hecho, por ejemplo, cosas como Street Fighter V sí son impresiones del Arcade Edition, ¿no? Eh, y pues lo vio muy poquita gente. Ajá. Y sí. aún así, eh, también hay un efecto muy extraño porque cuando sacamos las impresiones del Arcade Edition, mucha gente seguía enojada con el juego y decía que no y bla, bla, bla. Y se estaba diciendo, oigan se solucionaron muchos de los problemas, o sea uh -huh. esta reseña ya está obsoleta porque ya hay tantos personajes, ya uh -huh. sale Walking Mode, ya ta ta ta, bla 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 y la gente aún así tiene mucho la impresión negativa o positiva o lo que sea. Las primeras impresiones cuentan mucho, entonces eso es con la que la gente prefiere quedarse. Eh, no es un comportamiento normal humano, la verdad somos muy flojos en general eh, y no nos gusta como que rascarle mucho más a las cosas. Ya escuchamos en algún lugar que el Xbox One está de la verga. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a comprar PlayStation 4. Eso es lo que pasó hasta eh, esa ah, Eso es, es lo que esa pasa primera. Primera. <laughs> de la soma, la. Entonces, sí. Eh, digamos que sería más sensato. Si tuviéramos todo el tiempo del mundo, quizás lo haríamos. Eh, en ese sentido. Lo para, tratamos de hacer con algunos contenidos. Lo haríamos, digamos que. imperdiblemente. Ajá, en ese sentido. Sí, o sea, exacto. que haría, Habríamos decirlo? un pinche video de Crash, ¿no? Porque amerita hacerlo. Pero es que no da tiempo, güey. O sea, tenemos que reseñar otros juegos tenemos que acabar Shadowbringers, lo que sea entonces no tenemos, que tiempo, verlo en ¿no? tenemos que ver un anime un anime entonces no hay tiempo de darle seguimiento a todos los títulos que se actualizan de fuerza. y pues es para eso complicado. tenemos el podcast sí así es es más fácil este, agruparlo ahorita en el podcast para mencionarlo eh, dar nuestra opinión eh, a veces muy enérgicamente, mm. pero este sí sería un poquito complicado más que nada por cuestiones de logística pero sí o sea, digamos que en un mundo ideal sí Tendríamos que hacer como seguimiento a los juegos para esa información. Ahorita acaba de poner eh, Hello Games lo de Beyond. Mm. El juego es sumamente diferente como salió. Ah, la Todavía gente, sí. hay comentarios de, pero es que no, este juego está horrible. Es así como, pues hace años. O sea, se les trata de informar a la gente y la gente mm. no quiere ser informada. O sea, y estamos hablando de la cuenta oficial. Uh -huh. Eh, dice, no digo esto con mala intención Como para darles más trabajo pesado Del que ya se tiene o algo así Es solo una idea que se me ocurrió De última O de última una sección en el podcast En el que se habla de estas nuevas Las noticias Sí, sí En el sillón se hace sí. Se menciona de cosas que nos interesan Digo, es que es, no se puede con todo Es que es demasiado Es demasiado o Entonces o sea, yo, ya no, yo ya no he vuelto a poner Grand Kingdom <laughs> Porque lo disfruté mucho Pero pues hermano Ya, o sea, ya pasó Sí, ¿Sí? Uh -huh. ¿Se acuerdan de ese juego, manda? <laughs> yo sí bueno, yo también me acuerdo, pero... It was fun. Y estaba bueno. Pero no sé si hubo DLC. O sea, ya no me interesa. No creo que más. haya cambiado mucho ¿verdad? en Kingdom. Bueno, pero a lo mejor hubo DLC, ¿no? <laughs> el que cambió mucho fue Kingdom Come Deliverance, de hecho. Uh, oh, man. <laughs> pero bueno, sí. Es, es muy complicado, Juan Pochoa. O sea, si, digamos que en un mundo ideal nos gustaría hacerlo, pero sí está cabrón. Entonces lo podemos condensar aquí en el podcast. Y en el sillón es donde se mencionan ese tipo de, de situaciones, de hecho. Bien, eh, No Matter 817 también nos escribe de YouTube que dice: Saludos gordos y qué piolas eh, a toda la banda que apoyó a que Adrián sea el segundo gordo viviendo del proyecto. Eh, de lo anterior, una pregunta, supongo. Eh, ¿No creen que sería más atractivo un tier que garantice reseña grande semanal? Eh, a semanal no me refiero a cada siete días, sino podría ser como últimamente, que cada semana, a veces miércoles, a veces viene, sale una reseña grande. Tal vez así se podría alcanzar una eh, más rápido de tener a tres gordos viviendo del proyecto. Mm, pues eh, pues es que ya hay uno, ¿no? O sea, cuando hablamos de cuando hablamos de la situación, uh -huh. mencionamos que yo ya llevaba como mes y medio, dos meses trabajando eh, full time y por eso había habido como sin parar contenido, ¿no? Entonces, el tier de una reseña semanal es el de Adrián. Y aparte, hay que tener en cuenta una cosa y se los mencionamos. Esto de la reseña semanal, no depende enteramente de nosotros. A veces simplemente no hay juegos. De hecho, uh -huh. viene un break. Estamos planeando que. Eh, mencionamos en ese se mismo está se, es. está se está, está, está proyectando que va a haber un break grande de reseñas. Va a haber un break en donde Adriano, Adriano va a estar eh, disponible por un compromiso previo, eh, pero eh, probablemente esa misma semana, por cuestiones de que no hay que reseñar, no va a haber reseña grande. Sí, o, sea, o sea, coincidió. Ahorita <laughs> vamos un poquito retrasados con algunos títulos, uh -huh. Uh -huh. entonces este, tenemos donde agarrar. Pero esta semana. Pues no hubo nada. No, no, por nada. no hubo <laughs> nada. Entonces habrá semanas donde no habrá. Eh, pero si salen las cosas Como estamos proyectando Van a salir como 45, una cosa así es, O sea, podrían no salir tantas, ¿no? Porque lo que puede suceder es que hay un contratiempo De hecho, una cosa que nos podría pasar Cualquier día Ha pasado, pero usted no se ha dado cuenta porque Se ha tenido que, bueno, se ha solucionado de alguna otra forma El disco duro que tiene El, el footage se puede ir al carajo Y eso es repetir todo, ¿no? Luego lo que nos suena son situaciones que suceden, enfermedad Ajá, si alguien no, le da gripa, no, no puede grabar, grabar Porque se escucha horrible, de hecho hay una reseña no, donde... tú que se escucha horrible, es venir aquí Y, y contagiar de, de, a los demás sí, sí, hace una nube, ¿eh? Entonces, o sea, sí eh, Ahorita estamos en este plan, el tier de Adrián uh -huh. Uh -huh. Adrián está hablando de la Tercera persona, por cierto eh, Mi tier, este <laughs> <Bienvenido, Adrián>. <risa> <risa> Es bueno hablar de tercera persona ¿Verdad Rafa? <laughs> sí Rafa, así lo es <laughs> eh, Es ahorita mantener este ritmo ¿No? Y con los shows nuevos Eh... Aún así, 45 reseñas grandes de 52 semanas que hay en el año me parece un número estúpido grande. <laughs> Estúpidamente. Grande. Ajá. Sí. Vamos a tomar igual nuestro break de invierno a, a finales de diciembre. Yes, especialmente porque. De hecho, no hay juegos. No hay lanzamientos nuevos. Pasando Navidad. Porque ya nadie gasta. Ya nadie sa No saca, la industria no saca juegos. No saca porque. Pues le sacas a nadie. ¿Quién tiene dinero en Navidad? Nadie. Uh -huh. <laughs> o sea, pasan el 25 de diciembre y todo el mundo está quebrado. Solo tiene dinero para las fiestas. Si acaso. Uh -huh. Y en enero todo se reactiva como a mediados porque, por lo mismo, no hay dinero. Entonces la industria se muere. Entonces nosotros tomamos este break. Así, ah, bueno, ahorita que se murió la industria, no hay ni siquiera muchas noticias ni nada. Nos replegamos para descansar. Descansar entonces es eso, ¿no? Sí, este, vamos a sacar más contenido. De hecho, ya lo están viviendo. Estamos sacando mucho contenido. Salió de Marvel el viernes y es probablemente esta semana salga otra. Ajá, esta semana muy probablemente salga otra. Esa es la, esa es la, es la meta que salga esta semana otra. Si estuvo trabajando en ello. Pero podría haber un break. Ah, saben que esta semana no va a haber porque no nos alcanzó el tiempo para terminar de grabar. Estuvo un poco más largo el juego de lo que esperábamos. Oh, o no, salió la, Las tres Ajá, no salió nada. estuvo larguísimo. No salió nada. O no salió nada. Así mm. como bueno, pues no hubo nada. Ajá. Seguramente en esa semana salga una mini por ahí. Así como, ah, bueno, pero yo estoy jugando este título que está pequeñito y aquí está, ¿no? Lo que puede pasar este año, que eso es lo más raro, es que haya más reseñas grandes que minis. Como estamos trabajando mucho en jugar estos juegos grandes, los tres, pues no ha habido tanto tiempo para jugar pues, otras cosas, chiquitas. las cosas chiquitas. Pero bueno, eso es otro problema que tenemos que eh, lidiar. Sí, así es. Bueno, pero ese es el tier de reseña semanal. Uh -huh. Así es, estamos en ese tier, hermano. <laughs> así es y bueno banda yo creo que vamos a dejarlo aquí en la sección de comunidad muchísimas gracias por haber participado con sus preguntas eh, les agradecemos infinitamente ya saben cómo colocarlas así que vamos a terminar este smadre que ya está haciendo tarde así que vamos a despedidas Bueno, banda, pues estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Eh, en esta ocasión no tenemos regalos. Una anomalía. Así es. Eh, probablemente llegaron en el fin de semana o algo así y no coincidieron para que aparecieran en este episodio. ¿Es, ¿O se perdieron en el mail? Lo... Es, probable. es posible que se hayan perdido. Si mandaron algo y no apareció aquí, van a dar una disculpa. Si pueden, por favor, mandarlo de nuevo. También mucha gente ya... No ya está, está empezando a mandar por Twitter. Ajá, sí. Mucho, sí. Muchos pases de Crunchy. Eso ya nos lo está mandando directamente en Twitter para uh -huh. que les demos eh, nada más RT. Está bien. Es, un... este, es, un, es muy válido. De hecho, es, es, es mucho muy... más rápido Sí. Así. Sí. Este, también puede ser por eso. Uh -huh. Pero aún así, años sin parar los regalos. Así que sí, fue así como, ah, mira. una muy buena racha, banda. Muy buena, racha, banda. buena racha, Veamos si empezamos su... la siguiente racha en el siguiente episodio. A ver. Pero bueno, eh, nada más queda... Eh... Ah, no. Algo que recomendar se sí, me olvida ah sí tenemos algo que recomendar sí yo, yo sí quería recomendarles una cosa banda porque también es un, tómic, un tópico que pues mucha gente <laughs> no tópico, tenía un tópico, tópico capital tópico, capital que mucha gente eh, estuvo hablando al respecto nos hicieron preguntas también eh, respecto a ¿qué, qué opinábamos eh, de los políticos que decían que básicamente que eh, las eh, desafortunadas eh, los desafortunados últimos tiroteos que hubo en Estados Unidos que eran causados en parte por, por videojuegos. Uh -huh. Entonces, bueno, la respuesta corta es, no lo son. Yo lo sé, ustedes lo saben, su mamá lo sabe y esos cabrones lo saben. Uh -huh. eh, eso, eh, es básicamente son tácticas de... de no, distracción. De distracción. Eh, entonces, para ello les quería recomendar dos episodios. Creo que ya Ezequiel una vez les recomendó el show de Patriot Act. De este, se llama Hassan, Hassan Minach. Hassan Minach. Uh -huh. Que es de la escuela de, de, de Daily Show. Uh -huh. eh, eh, tipo John Oliver. Y demás Pero Con el dinero de Netflix. Con, el dinero, con de Netflix. el dinero de Netflix. De hecho, él está en Netflix. Lo pueden ver en Netflix. Eh, tiene dos episodios en los que habla en uno de la NRA, que es la National Rifle Association de Estados Unidos. Es básicamente los vendedores de armas más eh, grandes. Sí, los, los candidatos más este, potenciados para ser la gente más mierda del planeta. Eh, son, sí, son las mierda, es, la, es la gente más mierda del plan, planeta. Y cómo es que básicamente es un cáncer global uh -huh. que también nos afecta a nosotros y afecta a todo eh, Centro y Sudamérica. Uh -huh. Ajá, entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Por qué? Eh, esa sed de mantenerse tanto eh, pues en las políticas y demás o sea ese se lo recomiendo mucho porque van a ver más o menos de dónde sale todo esta, toda idea. Esa, toda esta idea de que hay que eh, culpar a cualquier otra cosa que no sean las pistolas mm. porque lo es fácil la respuesta a eso es fácil lo que ocasionó y lo que siempre ocasiona todas las eh, todos estos tiroteos es el fácil acceso a pistolas es porque no tiene de alto calibre de de alto calibre y de alta capacidad de magazine. y de alta capacidad exactamente el con, cartucho, con cartucho. cartuchos muy grandes entonces eso es lo que las causa eh, es, sería fácil en teoría hacer una pinche ley que eh, bueno no sabemos nosotros no vivimos ahí bueno no vivimos allá no, no pero sabemos bueno, si es fácil teoría, o no pero son... lo que te puedo decir es que el problema es ese en un mundo en un mundo sensato sería fácil que no haya rifles de asalto en las calles así es Ajá, bueno, Ajá. pero no vivimos en ese así mundo es, pero bueno. no, no en sabemos ese mundo, si es fácil pero cuando se dio que fue Nueva, Nueva Zelanda o algo así que se dio igual una uh -huh. seis días después ya implementaron esas reglas y de todas maneras la NRA <laughs> las peleó en Nueva Zelanda. No tiene nada que ver ahí, cabrones. Pero bueno, el caso es que vean ese y también hay que recordar que a pesar de que todo el mundo está alzando la voz de que no los videojuegos no hacen este, no causan violencia ni nada hay que recordar <laughs> que hay problemas reales con la industria llevamos meses hablando hallaba, de ellos llevamos meses hablando de ellos entonces también eh, uno de los más recientes que si no es que el más reciente que hizo el patriot act mm. es uno en donde básicamente hablan de de fortnite y se enfocan mucho mm. en el problema del crunch para que también lo chequen... O sea... Son dos recomendaciones... Que les puedo hacer esta semana... Para que... Para que las vean... Sí... Otra... Un poquito más ligera... Eh, si tienen gente... Con quien jugar en el mismo sillón... Marvel Ultimate Alliance 3... Así es... desechable con ganas... Es como palomitas... O sí, papitas... Es, son como papitas... Es, es como ver... Es, es como eres? comer papitas... <risa> <risa> o sea... Es como... Sí, agarras es como una, una chatarra... Agarras una bolsa... De tus papitas favoritas... Las pones en un bowl... Y esperas a que tú no se las coma Y digas... Ah sí... Estuvo rico... Eso es Marvel Ultimate Alliance... No es eh, despectivo lo que estamos diciendo. No. Es un, esa es la experiencia. Está divertida en cua, con cuates. Sí. Pero. Solo así, solo así. <laughs> si sabes a qué le tiras, te la vas a pasar bien. Sí, uh -huh. muy bien. Pues bueno, banda, muchísimas gracias por habernos escuchado durante otro episodio. Nada más queda recordarles que tenemos Facebook, nos pueden encontrar como tres gordos bastados o tres gordos B. Ya tenemos Instagram, banda, también nos pueden encontrar ahí. Somos un poquito lentos en subir en Instagram, pero subimos relativamente un par de cosillas en la semana. Eh, nuestra cuenta principal, o bueno, nuestra red social principal sigue siendo Twitter, que uh -huh. es TwitchOBB. Ahí nos pueden encontrar y, bueno, ver todos los anuncios y desmadre que se dé para el proyecto.

También tenemos cuentas personales: que es Chobi el Rafa, Chovy Adrián, Chobi S, Chovy Gris, Cinética, Samikit-BG, eh, por si quieren contactar a alguno de los miembros del proyecto este, de forma personal. Eh, también muchas gracias a toda la gente que se suscribe y descarga la versión en audio de este programa a través de iTunes, iBox y la plataforma Podbean. Muchísimas gracias por su apoyo. Eh, sus ratings y demás nos ayudan a aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos en México. Muchas gracias a todos nuestros Patreons, banda. Hemos hablado mucho del Patreon últimamente, pero en, en efecto, seguimos apreciando muchísimo su esfuerzo y su apoyo. Eh, como Siempre les hemos dicho, la mejor comunidad del internet, sin duda, es la que tenemos aquí con ustedes. Muchas gracias por ese apoyo. Eh, también a nuestros eh, suscriptores en Twitch que siguen ahí al pie del cañón. Volvimos a rebasar los 600 suscriptores esta semana, me parece, o la semana pasada. hace Así poquito. Es. Entonces, muchísimas gracias por todo el apoyo, banda. Y también a toda la gente que ha comprado productos en la tienda. Eh, les agradecemos infinitamente que lo hagan. Y pues ha habido mucho movimiento. Así que, pues bueno, se pues, está haciendo reabastecimiento de todos los este, modelos. De hecho, ya se debió haber reabastecido los que faltaban esta semana. Ya, ya tenemos casi de todos los modelos. Entonces, si quieren checar, por favor, háganlo. Todavía hay disponibles de El Charlie, por si quieren eh, disfrutar la más reciente playera de Los Gordos. Eh, muchas gracias a J Carcol por, por el diseño. Eh, y ya, creo que es todo. Muchísimas gracias banda. Este Pensamiento final No sé I got nothing Es un poquito tarde Banda Es un poquito tarde sí. eh, Estamos un poquito cansados y... Pero pues supongo Que Shadowbringers Está bueno Está bueno sí, <laughs> Bien Shadowbringers Pues bueno banda Eso sería todo Por este episodio Nosotros nos vamos Bye Todo el contenido De Tres Gordos Bastardos Incluido este podcast Es en parte posible Gracias a su apoyo En Patreon Muchas gracias, banda. De igual forma, no dejen de visitar la tienda oficial de los tres gordos bastardos y así apoyar el gordeo sin dejar de lucir como todo un campeón. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de agosto, entre los cuales se encuentran. Dani Zeta, Luis Alfonso Rodríguez González, César Sánchez Carmona, Luis Pozos, Oscar Álvarez. Marco Antonio Flores Torres, George Towers y Daven X. Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.